Visita diariamente www.perucatólico.com y mira las noticias más importantes de nuestra iglesia. Perú Católico se fundó el 11 de octubre del año 2012. Desde ese día evangelizamos diariamente con las noticias, reportajes, entrevistas, galerías y recursos formativos. Homilías dominicales, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. El Evangelio del Día, todos los días en el Facebook de Perú Católico. Pastoral familiar, textos para formar y ayudar a las pastorales familiares a nivel nacional. Premio Cardenal Juan Landázuri Ríquez. El 2015, la Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Comisión de Comunicaciones, premió a Perú Católico como mejor medio digital del año a nivel nacional. Programa Talita Kum. Acompañamiento psicológico a más de 400 personas en este tiempo de pandemia, a cargo de psicólogos voluntarios. Programa Voluntariado en Comunicaciones. Más de 20 personas participan desde distintas ciudades, redactando y enviando noticias de la Iglesia del Perú. Programa Jesús es Navidad. En el mes de diciembre llevamos un mensaje de esperanza con víveres a los más necesitados. Bendición del Papa Francisco. En el año 2018, el Estado Vaticano envió una carta con palabras del Papa Francisco reconociendo la labor evangelizadora y otorgándonos la bendición apostólica. Consagración al Señor de los Milagros. En octubre pasado, Perú Católico fue consagrado al Señor de los Milagros a perpetuidad, al igual que sus periodistas y lectores. Iglesia rumbo al Bicentenario, una sección a cargo del Dr. José Antonio Benito, con más de 50 personajes entre laicos, santos, sacerdotes, obispos y arzobispos que forjaron la independencia del Perú. Esta sección ha sido reconocida como destacada del 2020 a nivel nacional por la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. Si deseas impulsar las obras mencionadas o tener un espacio publicitario en nuestro portal web, comunícate al 949-631-689 o al 748-5020. También puedes escribir a contacto@perucatólico.com. www.perucatólico.com. Llegamos a más de 1 millón de personas. 748-5020. contacto@perucatólico.com. Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Franco Segura y los acompañaré en este Congreso Nacional Católico Bíblico, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios. 3 días intensos donde aprenderemos y conoceremos más cómo leer, interpretar las Sagradas Escrituras y, por supuesto, nos acompañan 9 grandes ponentes quienes desde ya agradecemos por participar en este Congreso Nacional que estamos transmitiendo a través de las redes sociales de Perú Católico, tanto como en Facebook como en YouTube. Agradecer, por supuesto, a todos ustedes, queridos participantes, por haberse inscrito desde hace ya más de un mes y también ir compartiendo a través de las redes sociales, convocando a más personas para que juntos podamos aprender y defender nuestra fe. Recuerden que estas ponencias de los 3 días del que dura el Congreso quedarán grabadas en las redes sociales, precisamente de Perú Católico, tanto en Facebook como en YouTube. Así que no hay manera de que ustedes puedan dejar de perderse, de participar y conocer más acerca de las Sagradas Escrituras que estamos en estos últimos días dando impulso, dando fuerza, por supuesto, celebrando este mes de septiembre, el mes de la Biblia, que es tan importante y, por supuesto, bajo el magisterio de la Iglesia y la doctrina católica. Nos van a acompañar estos 3 días, les comparto, va a estar con nosotros Monseñor Ciro Quispe López, obispo de la prelatura de Juli, con el tema cómo leer e interpretar la Biblia. También nos va a acompañar el doctor José Antonio Benito, también parte de aquí de la Casa de Perú Católico, y él nos va a exponer la Biblia en la historia del Perú. Luego estará con nosotros el padre Carlos Rosel de Almeida con Génesis y Apocalipsis, el principio y el fin de los tiempos. Luego estará
El día de mañana, la hermana Eliana Salas, secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Peruana, con el tema Santa María y las mujeres en la Biblia. También nos acompañará el padre Rodrigo Fernández con el tema Antiguo y Nuevo Testamento. También el padre Byron Catman con Evangelios Canónicos y Apócrifos. También nos va a acompañar en el último día, el día viernes, el padre Jorge López Martínez Vargas con La Biblia, diferencias con sectas y religiones. Además, el padre Mateo Bautista García, el duelo y la donación de sangre en la Biblia. Y finalmente, nuestro tercer día estará con nosotros el padre Homero Cruz, la Sagrada Escritura, Palabra de Dios. Estos son los 9 temas, 9 ponentes que nos van a acompañar en este Congreso Nacional Bíblico Católico, Sagradas Escrituras, Palabras de Dios. Y por supuesto, quiero agradecer también a los sacerdotes, hermanas, religiosos, seminaristas que se han inscrito y que también obispos se han sumado a saludar también esta iniciativa que hemos tenido en realizar este Congreso Bíblico Nacional Católico, precisamente para ustedes, para llegar a sus hogares y sobre todo con el mismo objetivo que seguramente tú también lo tienes, que es evangelizar. Así que de esta manera vamos a dar inicio a nuestro congreso, como de costumbre, con nuestra oración oficial. Oración oficial del Congreso Nacional Bíblico Católico, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven e ilumínanos, ven y llénanos de tu sabiduría y entendimiento. Ven y aumenta en nosotros el deseo de conocer la palabra de Dios todopoderoso e inmortal. Que la palabra de Dios en la Sagrada Escritura sea fructífera en nuestras vidas y actos, que sea alimento para el alma y sea espada ante las adversidades. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Que, fieles al magisterio de nuestra Iglesia, una, santa, católica y apostólica, seamos verdaderos apóstoles cumpliendo lo que Jesucristo nos ha encomendado, de ir por el mundo a proclamar el Evangelio. Envía, Dios nuestro, tu Espíritu Divino para acoger tu palabra santa y viva, así como lo hizo Santa María. Abre nuestros ojos y oídos para escuchar tu dulce voz que transforma, sana, alimenta y nos llena del fuego de tu amor. Que, a través de las Sagradas Escrituras, podamos ver el rostro del verdadero Dios, conocer su adorable corazón y crecer en la fe, esperanza y caridad. Amén. Y luego de estar ya en presencia de Dios a través de esta oración, que también la estamos compartiendo en los grupos de WhatsApp, en los correos y las personas que se han inscrito, pues vamos con nuestra primera ponencia. Y nos va a acompañar Monseñor Ciro Quispe López, obispo de la Prelatura de Juli, con el tema Cómo leer e interpretar la Biblia. Les comparto un poco acerca de Monseñor. Nació en la ciudad del Cusco, estudió en el Seminario San Antonio Abad, en la ciudad imperial, en el Cusco, fue enviado a Roma, donde estudió en el Ateneo Regina Apostolorum, en la Universidad Pontificia de Roma, donde obtuvo la licenciatura en Filosofía y la especialidad en Santo Tomás de Aquino y Estudios Medievales, respectivamente. Regresó al Seminario Mayor Arquidiocesano de San Antonio Abad, donde realizó sus estudios teológicos, al mismo tiempo que fue profesor abad, donde también enseñó filosofía en el mismo seminario. Obtuvo el bachillerato en pedagogía en la Universidad Cayetano Heredia. Posteriormente, estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde realizó la licenciatura y obtuvo el doctorado en teología bíblica. Durante este tiempo, también realizó estudios de arqueología bíblica en la ciudad de Jerusalén y otros lugares de Medio Oriente. Fue ordenado sacerdote el 30 de noviembre del año 2002, fiesta del apóstol San Andrés en la Catedral del Cusco. Entre otros cargos que ha desempeñado Monseñor, está vicario parroquial de San Jerónimo, San Antonio Abad y en el margen derecha del Cusco. Durante sus estudios en Roma fue vicario parroquial en la parroquia San Pío V.
Luego fue profesor de filosofía durante 7 años en el seminario San Antonio Abad y fue profesor de religión en el glorioso Colegio Nacional de Ciencias. Fue capellán y presidente de la Confraternidad del Señor de los Temblores en la ciudad del Cusco. Posteriormente fue profesor de Ciencias Bíblicas en la Facultad Pontificia y Civil de Lima, mientras fue vicario parroquial en la parroquia Santa Beatriz en el distrito limeño del Lince. También fue profesor extraordinario en varias universidades católicas, facultades de teología y seminarios mayores del Perú. Es un honor pues tener a Monseñor Ciro Quispe como primer ponente y de esta manera aperturando este Congreso Nacional Bíblico Católico, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios. Buenas noches a todo el público, a todos los fieles, amigos, amigas que nos van a seguir de conferencias y gracias a Perú Católico que tenemos esta posibilidad de entrar en vuestros hogares y de compartir la palabra de Dios. Van a ser grandes, creo, y valiosas exposiciones y me da mucha alegría que me hayan invitado para empezar este ciclo de conferencias. Agradezco a Perú Católico y agradezco también a todos los que aman la Biblia, sobre todo en este mes de la Biblia, en el mes de San Jerónimo. Entonces vamos a empezar con una oración para que el Espíritu Santo nos ayude a descubrir los misterios que están escondidos en las páginas de la Sagrada Biblia. Todos juntos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de ti. Oremos. Oh Dios, tus hijos con la luz del Espíritu Santo, estamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre del divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, queridos amigos, amigas y seguidores de Perú Católico, me han pedido que dé esta primera conferencia que tiene el título de cómo leer e interpretar la Biblia, que eso no es una cosa tan fácil porque para leer e interpretar la Biblia, el mismo San Pablo tuvo que estudiar en la Berhat Shefer y en la Berhat Midrash. Es decir, San Pablo ha tenido que pasar varios años para interpretar la Biblia. También el profeta Daniel tenía que estudiar la Sagrada Escritura para interpretar las profecías de Jeremías. También el eunuco, cuando estaba leyendo la Biblia, se le apareció Felipe, inspirado por el Espíritu Santo, y el apóstol le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? La Biblia necesita sí o sí que alguien te explique, si no vas a tener el espíritu de los protestantes que sin tanto estudio ya están interpretando la Biblia. La Biblia es un texto complejo. Este libro que nosotros tenemos, ojalá que todos tengan, perdón, es un libro que el Antiguo Testamento se ha escrito en un promedio de 1000 años. 1000 años ha tardado para escribirse ese libro, y el Nuevo Testamento se ha escrito en un promedio de 50 años. Perú tiene 500 años de existencia, nuestra patria. Imagínense que ya no entendemos toda nuestra historia del Perú, pero si fuera 1000 años, como es la historia del pueblo de Israel, mucho más complejo, si no conoces historia, si no conoces arqueología, si no conoces lingüística, si no conoces... Sin embargo, también con la asistencia del Espíritu Santo podemos nosotros acercarnos. Pero para eso está la iglesia, para eso están los sacerdotes, para eso están los que hemos estudiado la Biblia, para que nos orienten en la interpretación. Porque si no, la Biblia se puede interpretar de tantas maneras y cada uno puede sacar lo que más le convenza, como hemos visto con Ataucusi, como vemos con los fundadores de la secta, sacan lo mejor que les interesa para fundamentar aquello que hace, ¿no? Tantas sectas que en el Perú hacen eso.
Dicho esto, yo quiero concentrarme en aquello que me han dado como título leer e interpretar la Biblia. ¿Cómo leer e interpretar la Biblia? Hay que saber leer para interpretar, que no es sencillo, ¿no? Fíjense cuántas homilías a veces es. Que la mejor prueba de la demostración de la providencia divina es que en 2000 años, ¿no? Más o menos dijo así, ¿ah? Que la iglesia subsiste a pesar de tantas homilías indeseables, infundadas, algo así, decía Rasmi, ¿no? Cómo nuestra iglesia subsiste a pesar de que escuchemos tantas homilías que no sabemos por dónde van y de dónde vienen. Entonces, esta noche yo les he preparado para esta media hora de conferencias dos textos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento que les estoy poniendo en pantalla. Entonces, voy a concentrarme en estos dos textos para explicarles cómo interpretar la Biblia. Voy a leer el primer texto junto con ustedes, ojalá que lo tengan también en pantalla, ¿no? Y vamos a leer juntos este texto que es archiconocido. El texto del cual he extraído estos versículos es de la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén tiene 4 ediciones. Cada edición es una revisión mejorada y corregida y mejorada porque las traducciones siempre van a ser difíciles, ¿verdad? Es difícil dar una traducción de palabras del griego y del hebreo. Entonces, unas Biblias traducen de una manera, otras de otra manera. Ah, eso sucede con las lenguas antiguas. Ahora yo estoy en el mundo aymara, trabajo con los aymaras. Hay algunas expresiones que no se pueden traducir. Entonces, hay que buscar una palabra. Y entonces, eso sucede lo mismo con la Biblia. Juntos con ustedes voy a leer este texto de Caín. Conoció, dice el hombre, conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín de gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Y Abel dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportar. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia. Convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondió Yahvé. Al contrario, quien quiera que mate a Caín lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase le atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Not, al oriente del Edén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acabamos de escuchar este texto de Caín, así es como nos presenta la Biblia, tal como lo estamos viendo en esta primera página, y yo he separado estos textos
soy especialista en retórica semítica, algo que pocos conocemos, pero lo he ido separando de acuerdo a la construcción del texto. Voy a hacer una pequeña explicación veloz, ojalá que estén viendo en sus pantallas. Miren, lo he separado el texto, he ido agrupando de acuerdo a la estructura que nos ha hecho el narrador. ¿Quién nos cuenta esa historia? Es el famoso narrador. El famoso narrador del Pentateuco es el personaje más misterioso de todos los tiempos. Es el que entra en el pensamiento de Dios, es el que contempla la creación del mundo, es el que contempla estas historias primigenias. ¿Quién es este narrador? Bueno, eso sería motivo de otra conferencia. Pero fíjense cómo ha construido su texto. Aquí tenemos la introducción a su texto, nosotros en el Nuevo Testamento vamos a decir parábolas, vamos a decir milagros, vamos a decir narración. En el Antiguo Testamento, fíjense, es la historia de dos hermanos. ¿Cómo empieza? Con una introducción que ustedes pueden ver aquí, y con una conclusión. Yahvé puso una señal, etcétera, etcétera, y Caín se fue de la presencia de Yahvé. Hay una introducción y una conclusión. En la introducción, el narrador nos presenta a los personajes, a Adán y Eva, pero sobre todo dio a luz, dice a Caín, y dio a luz a Abel, su hermano. Dar a luz dos veces, hermanos, y hay una relación. Si ustedes abren sus Biblias, van a ver que en otras Biblias no dice conoció Adán a Eva. Por ejemplo, en la Biblia que yo tengo delante de mis ojos dice conoció el hombre a Eva, su mujer. En hebreo dice conoció Adán a Eva, conoció. Dice Yadá, Yadá es el verbo conocer. Cuando en la Biblia dicen conocer, significa tener una intimidad, tener una relación. Por eso otras Biblias van a leer, si ustedes abren vuestras Biblias, dice Adán tuvo relaciones con Eva, su mujer, y la cual concibió y dio a luz un hijo. Eso lo hacen una traducción más moderna para explicarnos el verbo conocer, en la antigüedad, solo el hombre conoce a su mujer. Yo no podría decir, el obispo conoce a la abuelita del pueblo. Ya saben cómo. Entonces, dice, conoció Adán. Adán es el padre de los hombres. Adán es el hombre, la humanidad. Y Eva es la madre de todos los vivientes. Conoció el hombre. Es decir, no el varón. Isha, Isha, Ish. Isha, como dicen en hebreo, sino Adán es el padre de los hombres, conoció a Eva, la madre de todo ser viviente, su mujer. Y dice, tuvo esa intimidad y concibió y dio a luz a Caín, el primogénito. Y dice, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Ese es el concepto primigenio que hoy se está perdiendo en nuestras culturas. Con tanto vientre de alquiler, con tanta inseminación artificial, con tanta ciencia, ya los hombres no claman a Dios para tener un hijo. He conocido una pareja joven que, te puedo contar dos historias de dos parejas. En Lima conocí una pareja que se fue a sentarse en la silla del padre, ¿cómo se llama? El padre Urraca, si no me equivoco, en el centro de Lima, porque dicen que esa silla ayuda a las madres infértiles a darles el milagro de concebir un hijo. Pero también conocí otra pareja, también en Lima, que han recorrido todas las clínicas para hacer una inseminación y concebir. Fíjense, hay quien... En la antigüedad de Dios vienen los hijos, pero bueno, eso... ahí no me voy a concentrar. Pero dice, conoció Adán a Eva, ¿no? Y dio a luz a Caín. Y dice, volvió a conocer a Adán a Eva. Volvió a tener relaciones y nació Abel, su hermano. ¿No? Lo que nos están explicando
el mundo antiguo, no tenemos que nosotros concentrarnos como han hecho. Entonces ahora hay dos hijos varones y de esos dos hijos varones, ¿cómo nace la humanidad? Ese es el famoso método histórico crítico. Nosotros vamos a la intención del autor. Él nos está presentando dos hijos, dos hermanos. ¿Ah? Y en esta segunda parte, va a contarnos qué hacen estos dos hermanos. En esta segunda parte, en el versículo 3 y 4. En el versículo 4, 5, 6, 7, ya también nos va a presentar el actuar de Dios. ¿Qué cosa hace Dios? ¿Cómo mira Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo piensa Yahvé? Yahvé, el Señor. Después nos va a volver a presentar qué hacen Caín y Abel, los dos hermanos, como acá arriba, qué hacen Caín y Abel, los dos hermanos. Después nos vuelve a presentar de nuevo la figura de Yahvé. ¿Qué hace Yahvé? ¿Cómo se relaciona con el hombre? ¿Qué es lo que le interesa a Yahvé en su relación con Dios? Después va a hablar de Caín y Yahvé, y al final la conclusión del texto. Entonces, dicho esto, para ser un poco veloces y sintéticos, ojalá que pueda hablar también del Nuevo Testamento. Entonces, nosotros tenemos que aprender a leer antes de interpretar. Hemos leído el texto, primer paso. Hemos separado qué cosa es la introducción, ¿no? Después estamos fijándonos en los personajes. Caín y Abel, ¿qué cosa hacen? Dios y Yahvé, ¿qué cosa hace? Los dos hermanos, ¿qué cosa vuelven a hacer? ¿No? ¿Qué cosa hacen? ¿Qué cosa dicen? Dios y Yahvé, ¿qué cosa vuelve a hacer? ¿No? ¿Qué cosa vuelve a decir? ¿Cómo se comporta Dios? ¿Cómo se comporta Caín con Dios? ¿No? Aquí abajo. Y la conclusión del texto. Esos detalles son valiosos porque si sabemos leer un texto, podemos interpretar. Porque si no sabemos leer un texto, no vamos a poder interpretar. Entonces, ahora, después de haber leído, entonces, conclusión, podemos decir, el texto tiene una introducción, una conclusión. Hay dos personajes, el texto no le interesa a Adán y Eva. Eso no lo entendemos desde un inicio. Solo lo dicen para que podamos entender que Caín y Abel son hermanos. Entonces, Adán y Eva no nos interesa en este texto. Entonces, ¿qué nos interesa? Que hay tres personajes en este texto. Dos hermanos y Yahvé. Dos hermanos y Yahvé. ¿Qué cosa más podemos deducir? Hay dos hombres de la tierra y un ser divino, que es Dios. Hay dos hombres de la tierra que viven sus vicisitudes como hombres, como hermanos, y hay un Dios que ve todo, ¿verdad? Que lo ve todo. Incluso podríamos añadir un cuarto personaje así, un poco camuflado, que es el suelo, porque el suelo grita, dice aquí, la sangre de tu hermano, el suelo, ¿no? El suelo, se oye la sangre de tu hermano clamar desde el suelo, dice. Interesante, desde la tierra, desde el suelo, desde la tierra. Habría que ver. Entonces, conclusión, un personaje divino, Yahvé, que conoce, mira, tiene una cercanía, tiene un afecto hacia los hombres, dos hombres que se relacionan entre ellos, dos varones, y que se relacionan también con Dios. Sobre esa base se ha construido esta historia de Caín y Abel. Sigamos entonces el texto. Hay dos hermanos al inicio, se nos presentan como dos hermanos. El narrador nos pone otro detalle interesante. Empieza por el menor. Abel fue pastor de ovejas, dice. Pastor de ovejas, y Caín fue labrador, o recolector de frutas, ¿no? Labrador, ¿qué significa? Que trabajaba la tierra. En ese tiempo, trabajar la tierra es trabajar, recoger los frutos, como vamos a ver. Si nosotros vemos, aquí hay dos cosas antiquísimas. En primer lugar, están los pastores de ovejas, que son los nómadas. Abraham es un nómada que tiene que emigrar de pueblo en pueblo, que tiene que ir buscar. Moisés también es un nómada
que tienen que buscar comida para sus animales, yendo de cerro en cerro, de colina en colina. En cambio, Caín trabaja la tierra, es sedentario, ¿no? Ya son los que saben trabajar la tierra. Uno es nómada y el otro es sedentario. Los árabes eran nómadas por naturaleza. Entonces, y curioso, estos dos hermanos, cada uno vive tranquilos, nos dice el texto, porque cada uno hace su función. Ninguno de los dos tiene interés con el otro, pastor de ovejas y labrador. Pero, dice el narrador, pasó algún tiempo, 15 años, 20 años de su adolescencia, juventud, adultez, no sabemos. ¿Ah? No sabemos, solo dice que Caín y Abel, ¿ah?, son dos hermanos. En los artistas nos van siempre a configurar nuestra idea teológica de los libros. En muchos libros ustedes van a encontrar Caín y Abel, dos jovencitos. En las Biblias medievales van a encontrar dos adultos. Ah, si yo te estoy hablando, ¿cuál será tu idea de Caín y Abel? Dos jóvenes, dos adolescentes, dos adultos, dos mayores. ¿Ah? No dice nada el texto. Pero dice, Caín hizo a Yahvé, le ofreció una oblación de los frutos del suelo. ¿Qué cosa da el suelo? ¿Ah? Yo estoy trabajando ahora con los campesinos. ¿Ah? La papa, el maíz, el choclo. En la tierra de Caín, ¿qué cosa sería los frutos del suelo? Todo aquello que se siembra y crece. Pueden ser frutas. Los frutos de la tierra, los frutos de los árboles. ¿Ah? Aquí la cosa interesante es que Caín hace ofrenda. Y Abel también dice, también Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño, de sus animales, de sus ovejas, o de sus... ¿Qué otros animales habrían en esa época de su rebaño? Vacas, toros, ovejas, dromedarios o camellos, qué sé yo. ¿Ah? Y acá hay un añadido que solo miren la diferencia entre Caín y Abel. Caín hace una oblación de los frutos, mientras que Abel hace de los primogénitos de su rebaño. Y ese y es importante. Es el plus de Abel y la grasa de los mismos y de la grasa de los mismos. Es decir, en su oblación le hace algo más ahí. Si yo les pregunto a ustedes, vayamos leyendo el texto, ¿no? Caín hizo a Yahvé. Ya sabemos quién es Yahvé, sabemos quién es Caín, etc. Si yo les pregunto, ¿qué es una oblación? Nosotros vamos a hacer una ofrenda. Pero si ustedes van al libro del Levítico, a ver, las personas que están con Biblia pueden abrir el libro del Levítico, ¿no? El Levítico es el libro más importante en el Antiguo Testamento, para los judíos, así como para nosotros los evangelios. Ah, pues no haber leído muchos libros, pero sí, los evangelios indispensables si quieres salvarte. Lo mismo para el judío es el libro del Levítico. Fíjense, en el Levítico hay tres tipos de sacrificios. Hay los holocaustos, están las oblaciones y están los sacrificios de comunión, tres tipos de ofrendas, ¿ah? Holocaustos, oblaciones y sacrificios de oblación. Las oblaciones, aquí en la Biblia dice, cuando ofrezcas, estoy leyendo Levítico capítulo 2, cuando ofrezcas a Yahvé una oblación, su ofrenda consistirá en flor de harina sobre la que derramarás aceite y pondrás incienso, llevarás. Es decir, aquí están los frutos de la tierra, ¿ah? El aceite, la flor de harina, ¿no? Etcétera. Bueno, hay tres tipos, no me voy a concentrar en eso, ¿no? Caín y Abel hacen una ofrenda. Desde la antigüedad, eso como un paréntesis, no hay cultura en el mundo antiguo que no tenga relación con Dios. Dicho de otra manera, un poco para convencerlos a los
a los ateos, a los materialistas. No hay ningún pueblo en la antigüedad que no haya tenido una divinidad. Dos, no hay ningún pueblo en la antigüedad que no haya dado culto a esa divinidad, a ese Dios. Los ateos han nacido hace 300 años, hace 200 años, en el Perú hace 50 años. ¿Ah? Y menos mal que ahí están, no se reproducen estos ateos, porque ¿quién les sigue? El latinoamericano es creyente por naturaleza. Desde siempre el hombre ha hecho rito, desde siempre el hombre ha hecho culto, ya ve. ¿Ah? Pero acá hay una diferencia interesante. Caín hace una ofrenda, ya ve. Abel hace una ofrenda. Los dos. Otro detalle de esta explicación. Uno mata animal. Otro ofrece los frutos de la tierra. Uno sacrifica animales y el otro ofrece los frutos de la tierra. Son dos tipos de culto, de los agricultores y de los pasteadores, de los, ¿cómo se llama? De los que eran su rebaño, de los pastores. Entonces, dos tipos de culto, los agricultores y los pastores. ¿Por qué es interesante eso? Porque nosotros hoy en la liturgia, en el culto más excelso que se le da a Dios en el cristianismo, ¿ah? Que es la Santa Misa, estas dos ofrendas se congregan en el altar. Nosotros ofrecemos una víctima al Cordero Pascual, ¿ah? Sacrificamos el Cordero Pascual, y ahora de manera incruenta, pero también le ofrecemos los frutos del suelo, el vino y el pan. Curioso, en toda misa estamos dando culto, según la tradición de los agricultores, y según la tradición de los pastores, según la tradición de Caín y según la tradición de Abel. Eso sería motivo para ir reflexionando sobre la liturgia y sus raíces. Luego viene el personaje principal, según el narrador. Ah, fíjense cómo el narrador presenta al personaje principal. De frente dice, Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín de gran manera y se abatió su rostro. Interesante, ¿eh? Vuelvo a la vez. Miren cómo el narrador nos cuenta que el gesto de Yahvé mira, observa, acepta a Abel y su ofrenda, pero no acepta a Caín y su ofrenda. ¿Por qué? La pregunta es esa, ¿por qué? ¿Por qué Dios acepta a Abel y no le acepta a Caín? Muchas veces he hecho ese ejercicio con mis alumnos. Siempre me han dicho que Caín, una vez yo recuerdo que muchos dicen que Caín ha ofrecido los frutos malogrados. Caín ha ofrecido los frutos, algo me dijo, los frutos podridos. Ahora, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice que Caín ha ofrecido frutos podridos, frutos malogrados, lo que le sobra, lo que no está bueno, lo que no le ha hecho provocado ningún esfuerzo? Todas esas son inventos de catequistas, de predicadores y de, ¿no? Que a veces no leen con atención el texto. En ninguna parte dice que Caín ha ofrecido lo peor. Dice solamente que Caín ofreció los frutos del suelo y Abel los primogénitos de su rebaño, nada más. No hay un juicio de valor. Pero la segunda frase es, la segunda frase de Dios cuando lo presenta es una frase sorprendente. Dice, Yahvé miró propicio a Abel y su ofrenda, pero no miró propicio a Caín y su ofrenda. La pregunta es, vuelvo a repetir, ¿por qué? La respuesta es sencilla, queridos hermanos y hermanas, es porque no lo sabemos. No sabemos por qué Dios no acepta a Caín y acepta a Abel. Bueno, tienes que juntar tus preguntas como San Agustín. El día que te mueras,
o nos muramos, cuando nos encontremos cara a cara con Dios, le preguntaremos: Señor, ¿por qué no has aceptado el de Caín? Pero no podemos nosotros a dar juicios del por qué no lo acepta. Ah, miren, el texto dice: mas no miró a propicio a Caín y a Abel. La elección, eso lo entienden los padres de familia que me están escuchando. ¿Por qué un padre de familia ama más a un hijo y ama menos al otro? Una mamá me dice: no, yo amo igualito a los dos. Bueno, bendito el Señor si amas igual a los dos, pero ni Dios ama de la misma manera. Tiene preferencia por uno y por otro no. Pregúntale a Dios. Ni Jesús. Jesús escogió 12 apóstoles, pero 3 fueron sus preferidos. Yo no sé a Bartolomé para qué le ha llamado. Porque Bartolomé no aparece, aparte del día de su elección, no aparece por ningún lado. Y no sé para qué lo ha llamado. ¿Por qué? ¿Por qué solo a 3? Entonces, no me diga el padre de familia, la madre: no, yo amo igualito a todos. Eso, ni Dios, ni su hijo. Tienes tu preferencia. El misterio del amor es el misterio de la elección. Yendo a otro nivel, ¿por qué Dios escoge al pueblo de Israel como su pueblo elegido y no lo escoge al Perú, que tiene buen ceviche, buena causa, buen rocoto relleno, buen cuy? ¿Por qué no lo ha escogido y ha escogido ese pueblo del desierto que no tiene fe el ceviche peruano? ¿Por qué le ha escogido a Israel y no al Perú? ¿Quién me da esa respuesta? Ese es el amor. El amor es la capacidad de elección. Y sobre eso no hay discusión. ¿Qué cosa debería haber? Aceptación. ¿Por qué te enamoras de una persona y no de otra? Es el misterio del amor. Tienes que saber aceptar. Ya ve, tiene una preferencia por Abel y su oración, pero no tiene una preferencia por Caín. Entonces Caín, dice, se irritó. Caín se irritó. Si ustedes buscan en la parábola del hijo pródigo, estoy yendo al capítulo 15 de San Lucas, capítulo 15 de San Lucas, vayan rápido conmigo, y van a ver en el capítulo 15, versículo 25, regresa el hijo pródigo, el mayor no quiere entrar en la fiesta, sale un sirviente, le dice, tu hermano ha regresado, ha vuelto, ¿no? Ha vuelto tu hermano y tu padre lo ha recobrado, sano y salvo, y ha matado el novillo cebado porque lo ha recobrado, sano y salvo. 28. Él se irritó. El que tiene oídos bíblicos ya escucha, se irritó, igual que Caín. ¿Por qué se irrita Caín? Esa es la pregunta. De gran manera, si habrá tu susto. ¿Por qué? Los celos del hermano mayor al menor. Por naturaleza, los hijos mayores son celosos. Por naturaleza, por psicología. Eso no me digan a mí, digan eso los psicólogos, que dicen que los mayores son celosos por naturaleza. Porque mientras no nace el segundo hermano, ellos están felices, son los engreídos de la casa. Nace el segundo hermano y los celos afloran, como ya lo saben ustedes. Ahora, fíjense, Dios está actuando así. Dios, dice el narrador, tiene una preferencia por un pueblo, por una persona, por un gesto. Dios tiene una preferencia. ¿Por qué? Pregúntale a Dios, ya les he dicho, el amor es libre. Segunda cosa, nos está presentando el texto que Caín se irrita, Caín se enoja. Caín baja su rostro. Miren la actuación de Dios. El narrador nos va a presentar el comportamiento de Dios. Yahvé dijo a Caín, no le dice como nosotros: Caín, ya has ofrecido los frutos podridos, las frutas malogradas, lo peor, lo que no has esforzado, lo que no ha sido de tu trabajo. No dice nada de eso. Dios no le reprocha. Dios no es un Dios que anda reprochando como nosotros los humanos. Dios, miren, se hace. Dios no ataca. Dice,
Caín dijo acá, dijo, Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? Caín, Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué tu rostro se ha caído? No le juzga a Dios, no le dice de frente, tú eres celoso, tú eres envidioso, tú eres egoísta. Cuando Adán peca en el capítulo anterior, en el capítulo 3, Adán y Eva pecaron, dice en el versículo 8, miren el gesto de Yahvé Dios. Oyeron luego los ruidos de los pasos de Yahvé Dios que paseaba a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé. Yahvé llamó al hombre y le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Cómo Dios no va a saber dónde está el hombre? Dios prefiere entrar suavemente en el corazón del hombre. ¿Dónde estás? Él le contestó, te oí andar en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Dios ya sabe que han pecado. Pero miren el comportamiento de Dios, versículo 11. Adán, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Miren, esa es la delicadeza de Dios, como nos lo presenta el narrador. Y la segunda pregunta es todavía más interesante. ¿Estás desnudo? ¿Por qué, Adán? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dios va entrando en una relación, en un proceso, ¿no? El celoso es el que apunta inmediatamente su dedo. El celoso es el que se enceguece. El celoso es el que camina con su rostro abatido. El celoso es el que se irrita inmediatamente. Dios no es así. Miren la actuación de Dios, como nos los presenta el narrador. ¿Por qué andas irritado, Caín? ¿Por qué? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? ¿Por qué has perdido la alegría, Caín? ¿Qué ha pasado? Explícame, le está diciendo Dios a Caín. Explícame por qué. Fíjense, el narrador, cómo nos lo está presentando en las primeras páginas a Yahvé, el narrador. Versículo 7 es más interesante. Miren lo que le dice. Dios no le apunta con el dedo a Caín, sino que le advierte. Eso es lo bonito. Dios respeta la libertad del hombre y advierte. Caín, atento. Atento, hay dos caminos en tu vida. Ahora estás enojado. Ahora estás abatido con tu rostro. Los celos han entrado en tu corazón. Los celos han entrado en tu vida. Atento. Si obras bien, Caín, dice la Biblia, dice Dios, podrás levantar tu rostro si obras bien. Pero si obras mal, ahí está, si no obras bien, si no obras correctamente, atento, Caín. Qué bonito viene en la pedagogía de Dios, como nos los presenta el Pentateuco. Por un lado, Caín, está en tu vida la elección de coger el camino del bien o el camino del mal. ¿De quién depende? De ti. No le está diciendo Dios, uy, diablo, Satanás te está llevando. Miren cómo el Pentateuco tiene una teología muy interesante. El Pentateuco nos está mostrando el camino del bien y el camino del mal. Si obras bien, vas a poder levantar tu rostro. Caminar con el rostro levantado creo que es el de los orgullos. A mí me da pena que ya varios alcaldes que estoy conociendo, está llegando ya a fin de año y su rostro ya está cayendo y después de Año Nuevo van a desaparecer de la faz de la tierra porque nadie los quiere ver. Qué pena que terminen una gestión con el rostro abatido. Pero qué orgullo de aquel alcalde, de aquella autoridad que ha trabajado bien y camina con orgullo, levanta tu rostro. Y miren lo que le dice Dios, pero si no obras bien, le dice, a la puerta de tu vida está el pecado, acechando como fiera que te codicia. El pecado es algo que te codicia, que te jala.
es lo codicioso. Atento, en la puerta está el pecado, dice Yahvé, le advierte a Caín. Qué bonito, el padre que le educa al hijo. Si as portas mal, en la puerta está el pecado rondando. Y Dios le da un imperativo, atento, domina esa fiera, dice, domina esa codicia, domina esa envidia, domina ese ser. Esa es la palabra principal aquí que nosotros deberíamos, ¿ah? En vez de estar discutiendo si Caín y Abel han existido o si Caín y Abel son hermanos, de dónde nacen los demás, ¿ah? Deberíamos concentrarnos en esa. Dios le dice, el pecado está ahí, los celos están ahí, la codicia está ahí, la envidia está ahí. ¿Qué tienes que aprender, Caín? Aprende a dominar. Tienes que dominar, domina esos, ese ser, domina esa envidia, domina esa cólera. No dejes que los celos te dominen, le está diciendo Dios. Cuando una persona es celosa, como el hijo pródigo, ¿no? Volviendo al hijo pródigo, el hijo mayor le dice, padre, yo soy tu hijo, siempre te obedezco, siempre te trato. En cambio, ese hijo tuyo ha gastado tu herencia viviendo con prostitutas. Pregunto, ¿de dónde sabe el hijo mayor que su hermano se ha ido con prostitutas? ¿De dónde? ¿Le ha seguido? ¿Le ha perseguido? ¿Sabe? En la Biblia solo dice, en el 11, dice, ah, se fue de su casa y vivió como un libertino. Como un libertino. No dice que se fue a prostitutas. El celoso es el que mira esas cosas. Caín es muy celoso por ser hijo mayor. Dios que le está diciendo, Caín, no te enojes si escojo a tu hermano el menor. ¿Por qué te tienes que enojar? Si te entra celos, domínalo. Jesús escoge a los que quiere, a los dos. ¿Por qué no escoge a otros? Es Dios el que escoge. Tienes que saber aceptar. ¿Por qué de todos tus hermanos a ti te ha escogido para que tú tengas una relación con Dios? ¿O por qué a un hijo lo escoge para que sea sacerdote y tenga una vida distinta? ¿Ah? No te tienen que entrar los celos. Bonita, ¿a quién dice? Miren lo que dice Dios. Domina. Domina. Eso que está entrando, esa negatividad, ese pecado. Domina. ¿Cuál sería lo correcto en esta conversación? Yahvé está hablando con Caín, Yahvé dice a Caín, Yahvé le explica a Caín. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería, y Caín le dijo, sin embargo, Caín no le escucha a Dios. Mire, no habla Caín con Dios, no habla. Cuando Eva le tienta a Adán, no habla. Solo dice que Eva le dio la manzana a Adán, y Adán comió, sin diálogo. La falta del diálogo es una cosa interesante que habría que descubrir en la Biblia. Caín no habla con Dios. Sale, Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Vamos afuera, estando afuera, sin palabras, sin diálogo, sin esto, Caín mata a su hermano, dice el narrador. Vuelve a entrar en escena. Miren, en vez de dominar sus celos, los celos le dominan a Caín. Cuántas historias en Lima y en provincias, mujeres que se han enamorado de un hombre, el hombre celoso, después de 10 años está matando a aquella a quien le ha amado, aquella que ha sido la madre de sus hijos, aquella que ha sido su esposa. Es increíble. ¿Por qué? Porque en vez de dominar esas pasiones, ¿ah? Las pasiones te dominan, nos dominan. Entonces Yahvé, de nuevo entra en diálogo con Yahvé. Qué interesante es escoger los textos de Yahvé. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé, ¿acaso yo soy el guardián de mí? Miren, Dios no le acusa directamente, volvemos al tema. Miren cómo es la teología
del Pentateuco. Dios no es el acusador. Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué ha pasado a Caín con Abel? Contesto, ¿no soy yo acaso? ¿Soy el guardián de hermano? Y Abel de nuevo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, ¿qué has hecho, ¿qué has hecho, Caín? Recién comienza Dios, igual que con Adán y Eva, comienza Dios a cargarse, como dice en la Biblia, de ira. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, aunque labres el suelo, no te dará más su fruto, vagabundo y errante caminarás. Fíjense, Dios, ahora, igual que a Eva, igual que a Adán, igual que a la serpiente, Dios va a actuar. Solo en un segundo, tercer momento. Y le da una maldición. Así como le ha maldecido a Eva, así como le ha maldecido a Adán, así como ha maldecido la serpiente, así como ha maldecido la tierra. Maldito seas ahora tú, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre, de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Muchos dicen que, algunos intérpretes dicen que ese es el destino fijado para los nómades, los árabes. Los árabes son hasta hoy errantes. Hasta hoy. Vagabundos, tal vez en un sentido. Su tierra es árida, no labran el suelo, no recogen frutos. Pero fíjense, Dios le da el castigo a Caín. Caín, con eso, para no alargarnos, solo tres minutos más, Caín recién recapacita a Caín. Dijo Caín a Yahvé, a su conciencia, su conciencia empieza a pesar. Cualquier pecado, por más que haces, dice San Agustín, la voz de tu conciencia te va a delatar. Mi culpa es demasiado grande, no puedo soportar. Es decir, y empieza Caín a hablar, miren todo lo que habla Caín. Es decir, que hoy me echas de este suelo que he de esconderme de tu presencia y he de esconderme, convertido en vagabundo errante por la tierra y cualquiera que me encuentre me matará. Él ha matado y el miedo a la muerte. Caín es culpable, pero también el miedo ante la presencia de la muerte. La muerte entra con el pecado, lo sabemos, en Adán y Eva. La muerte siempre tiene que interpelarnos, como ha sucedido desde la historia de la humanidad. Me impresiona cómo en Huacho hoy contratan danzarines para cargar y cantarle a tu difunto al ataúd. Eso es una tergiversación de aquello que es el respeto, el misterio hacia la muerte. La muerte que está ahí acechándonos. Jesús tiene miedo a morir. El Cristo crucificado tenía miedo a morir. ¿Cómo es posible que hagamos hoy entierros bailando, festejando? El misterio de la muerte debe interpelar a Caín. Me matarán, la muerte está acechando. Y Dios le dice, no, cualquiera que mate a Caín lo pagará siete veces. Ahora la pregunta es que le hago a ustedes, ¿por qué Dios dice lo pagará siete veces? ¿Alguien podría explicarme? Ese es interpretar la Biblia. Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase le atacara. ¿Cuál es esa señal que Caín, que Dios pone a Caín? ¿Quién sabe explicarme cuál es esa señal? ¿Una señal como Harry Potter? ¿Una marca, un tatuaje? ¿Cuál es esa señal? No lo dice el texto. Caín salió de la presencia de Yahvé, salió de la presencia de Yahvé,
Fíjense qué cosa significa salir de la presencia o entrar en la presencia de Yahvé. Esto significa que no están en el campo, no están en la chacra, no están en el desierto. Yahvé estaba, Caín estaba en la presencia de Yahvé, la Shekinah. Y se fue fuera del Edén, fuera del paraíso. Ah, la historia se repite igual que Caín. Muy bien, hemos leído el texto y hemos interpretado el texto. Creo que ya he hablado 45 minutos, van a disculpar, o un poco más de 45 minutos. Quería hablarles de otro texto que había preparado para ustedes, la curación del ciego, de los dos ciegos, pero me he detenido y tal vez es mucho más pedagógico que me concentre en un texto. Vuelvo a repetir, lo que he hecho ha sido leer el texto con ustedes, leer, tratar de entender los términos, oblación, irritación, etcétera, y buscar una interpretación. La interpretación llega en un último momento, pero hay que saber leer. Si alguno me dice, que es fácil, bueno, entonces dígame, ¿qué significa que lo pagará 7 veces? Eso es leer el texto. ¿Qué significa la señal que Dios le pone a Caín? Eso es interpretar. Y si no puedes saber qué significa 7, no puedes saber qué significa la señal, entonces cómprate siempre un diccionario bíblico, busca en el diccionario bíblico y entonces vas a tener un maestro que te explica. No alguien que se inventa, sino un maestro que te explica qué significa 7 veces, qué significa la señal. Yo he querido concentrarme en aquello que creo que esto tenemos que aprender, sobre todo los peruanos. Aprende a dominar, dice. Tienes que dominar. Domínalo, dice en hebreo, el imperativo. Domina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por su atención. Gracias por haber compartido esta conferencia sobre cómo leer e interpretar la Biblia a partir del texto de la Génesis, del Génesis 4:1. Perdón, 4:1:16. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Monseñor Ciro Quispe por su participación en la primera ponencia de este Congreso Nacional Bíblico, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios. Gracias por su tiempo, gracias por sus palabras. Entre tantos en quehaceres como obispo, que es el que nos acompaña, también pues se ha dado una cita de compartir su tiempo. Muchas gracias a Monseñor, también por supuesto los ponemos en sus oraciones y además compartirles que Monseñor ha lanzado el libro El Zambullidor, un libro que estaremos compartiendo en las distintas publicidades que vamos a tener durante estos 3 días del Congreso, que ha escrito Monseñor acerca de sus reflexiones, de sus estudios, como ustedes han podido ver en su hoja de vida, en los distintos países que ha estudiado, filosofía, ha hecho doctorados, y es un compendio muy rico, muy espiritual, para que lo podamos aprovechar de esa manera. Así que mayores informes vamos a compartir en los próximos días y también en las pantallas, en la parte inferior y en una publicidad que vamos a lanzar para que ustedes puedan adquirirlo. Así que un gran libro de Monseñor Ciro Quispe y, repito, muchas gracias, Monseñor, por su tiempo, por su cariño y por su cercanía. Es momento de irnos a una brevísima pausa y regresamos con nuestra segunda ponencia en este Congreso Nacional Bíblico Católico, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios. Visita diariamente www.perucatólico.com y mira las noticias más importantes de nuestra Iglesia. Perú Católico se fundó el 11 de octubre del año 2012. Desde ese día evangelizamos diariamente con las noticias, reportajes, entrevistas, galerías y recursos formativos. Homilías dominicales, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemani. El Evangelio del Día, todos los días en el Facebook de Perú Católico. Pastoral familiar. Textos para formar y ayudar a las pastorales familiares a nivel nacional. Premio Cardenal Juan Landázuri Ríquez. El 2015, la Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Comisión de Comunicaciones, premió a Perú Católico como mejor medio digital del año a nivel nacional.
Programa Talita Kum. Acompañamiento psicológico a más de 400 personas en este tiempo de pandemia. A cargo de psicólogos voluntarios. Programa Voluntariado en Comunicaciones. Más de 20 personas participan desde distintas ciudades, redactando y enviando noticias de la Iglesia del Perú. Programa Jesús es Navidad. En el mes de diciembre llevamos un mensaje de esperanza con víveres a los más necesitados. Bendición del Papa Francisco. En el año 2018, el Estado Vaticano envió una carta con palabras del Papa Francisco reconociendo la labor evangelizadora y otorgándonos la bendición apostólica. Consagración al Señor de los Milagros. En octubre pasado, Perú Católico fue consagrado al Señor de los Milagros a perpetuidad, al igual que sus periodistas y lectores. Iglesia rumbo al Bicentenario, una sección a cargo del Dr. José Antonio Benito, con más de 50 personajes entre laicos, santos, sacerdotes, obispos y arzobispos que forjaron la independencia del Perú. Esta sección ha sido reconocida como destacada del 2020 a nivel nacional por la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. Si deseas impulsar las obras mencionadas o tener un espacio publicitario en nuestro portal web, comunícate al 949-631-689 o al 748-5020. También puedes escribir a contacto@perucatolico.com. www.perucatolico.com. Llegamos a más de 1 millón de personas. 748-5020. contacto@perucatolico.com. Gracias. Quiero aprovechar esta conferencia para presentar mi último libro, que es el Zambullidor, que tiene más o menos 170 páginas. Es una colección de artículos lo escribo dominicalmente en el diario Sin Fronteras, en un diario regional, donde trato temas sobre arte de la iglesia, arquitectura, la lingüística, temas sobre ecología, sobre política, sobre realidad, sobre espiritualidad, sobre personajes valiosos como Bernardo Vitti, que pocos conocen. Entonces, es una colección de artículos y varios de mis lectores me han pedido que lo publique en un libro. Entonces, aquí tienen este libro, que lo estoy poniendo en las librerías. Si alguno de ustedes quiere comprarlo, el nombre es El Zambullidor. Y si alguno pregunta por qué se llama El Zambullidor, lo puede leer en la parte de la introducción, donde explico por qué se llama El Zambullidor. Entonces, invito a que puedan leer este texto, primero comprarlo, claro, y después leer este texto, que lo presento con mucho cariño, y creo que ha salido una bonita edición, también con fotografías y una cantidad de autores y personajes que han sido citados en el texto. Un saludo muy cordial. Soy Padre Mateo Bautista, religioso de la Orden de San Camilo, animador nacional de la Pastoral de la Salud. Y soy donante voluntario de sangre. He donado en 155 ocasiones y soy promotor de la donación altruista de sangre, para que al Perú no le falte sangre. Y para animar esta donación y esta promoción de la donación altruista de sangre, he publicado este libro, que tiene por título Samaritanos de la donación voluntaria de sangre. En este libro
de unas 300 páginas, pero de un precio económico, precio pastoral, 20 soles en la editorial San Pablo. Tiene el libro cuatro partes. La primera, ¿qué es la sangre? La maravilla de la sangre. La segunda parte es, ¿qué es la donación de sangre? ¿Por qué debemos donar? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? La tercera parte, muy interesante también, es la historia de la sangre, cómo se ha concebido en los últimos 2500 años, desde el siglo V antes de Cristo, especialmente en el mundo de los griegos y romanos hasta nuestros días. Y todos los avances que se han hecho, hasta descubrir los grupos sanguíneos, el factor, la última tecnología. Y la cuarta parte está dedicada a el aspecto cívico de la donación voluntaria de sangre y también a la espiritualidad. Y todo con un fin, promover una idea de que si todos los que podemos donar sangre donamos una vez al año, nuestro Perú va a tener sangre abundante, bien analizada y en previsión. En fin, el libro Samaritanos de la Donación Voluntaria de Sangre para aumentar nuestra cultura de la sangre, también para aumentar nuestra cultura de la donación voluntaria de sangre y como creyentes en Cristo, buen samaritano que nos donó hasta la última gota de su sangre, para que la donación sea también un apostolado, una evangelización y un testimonio cristiano. Samaritanos de la Donación Voluntaria de Sangre, editorial San Pablo. La sangre es el elixir de la vida. Sin la sangre no podemos vivir. Y la sangre no se fabrica en laboratorio. Esta gotita de sangre vale más que el oro. Por eso donar sangre es donar vida. Gracias a Dios, yo he podido donar en 155 ocasiones, desde que cumplí los 18 años. Procuro cada 3 meses hacer mi donación altruista de sangre para quien la necesite y cuando la necesite. Y si todos los que podemos donar sangre donamos al menos una vez al año, nuestro Perú, nuestros respectivos países van a tener una sangre preparada, abundante, analizada, a disposición de quien la necesite y cuando la necesite. Si todos los que podemos donar, donamos al menos una vez al año, al Perú no le faltará sangre y no habrá que pedir absolutamente a nadie, porque habrá corazones generosos que poniéndose en lugar de gente que necesita la sangre, done al menos una vez al año. Pero para conseguir esto, debemos trabajar nuestros valores humanos y nuestra espiritualidad cristiana, recordando a Jesús que nos donó hasta la última gota de su sangre, y realizar muchas campañas de donación de sangre y participar de ellas. ¿Y cuál es una de las cosas que proponemos? Precisamente, mover nuestro corazón cristiano, nuestro corazón eclesial, nuestro corazón parroquial. Y esta es la propuesta, que cada parroquia de nuestro querido Perú organice con los bancos de sangre que tienen más cerca de ellos una campaña anual. Un domingo al año, organizar una campaña para que todos los feligreses tengan la oportunidad de hacer su donación altruista de sangre. Cuando soñamos juntos y bajo el Espíritu de Dios, los sueños se hacen realidad. Y si cada parroquia de nuestro querido Perú organiza una campaña dominical, una por año, el Perú va a tener sangre abundante, analizada
en previsión para todos. Donemos sangre y seamos promotores de la donación altruista de sangre. Y bien, continuamos con nuestro Congreso Nacional Bíblico Católico, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios. Recuerden que estamos en las redes sociales como Perú Católico. También diariamente compartimos las noticias, como bien lo hemos anunciado, en www.perucatólico.com. Y estamos inaugurando este Congreso Nacional Bíblico y, por supuesto, en estas breves pausas, ustedes pueden compartir el link, pasar la voz al familiar, al amigo, a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, para que más personas puedan participar y puedan conocer. Como lo dije al inicio también, todas las grabaciones de este congreso quedan grabadas, así que pueden verlas cuantas veces deseen. Se van a quedar tanto en el Facebook como en el YouTube de manera permanente, precisamente para que ustedes puedan repasar, puedan compartir, y los que quizá llegaron unos minutos tardes a la conexión, pues puedan volver a ver lo que no han visto. Bien, vamos con nuestra segunda ponencia, hoy en el primer día de este Congreso Bíblico, y nos acompaña el doctor José Antonio Benito Rodríguez, doctor en Historia de América, con la Biblia en la Historia del Perú. Él es además un participante de Perú Católico. Todos los lunes comparte con nosotros con su artículo Iglesia en el Bicentenario. Así que en cada lunes ya más de un año vamos compartiendo artículos y son más de 130 artículos. Es una riqueza no solamente religiosa sino cultural que nosotros compartimos diariamente, sobre todo él que nos envía pues cada lunes un artículo. Así que los invito a que visiten en los lunes en especial www.perucatólico.com y ahí estará el artículo del doctor José Antonio Benito. Y muy bien, el doctor José Antonio Benito es doctor en Historia de América en la Universidad de Valladolid, secretario académico también de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica, director de la Comisión Bicentenario de la Conferencia Episcopal Peruana y encargado de la sección Iglesia en el Bicentenario en Perú Católico, como ya lo he mencionado. Actualmente es profesor de Historia en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, donde se desempeña como director del Instituto de Estudios Toribianos. Así que de esta manera damos la bienvenida y, por supuesto, agradecer siempre al doctor José Antonio Benito por la cercanía, por el cariño y siempre con su generoso sí a compartir con nosotros tantos y ricos conocimientos por su larga y exitosa trayectoria como doctor en Historia y, por supuesto, también aquí parte en la casa, comparte la casa de Perú Católico. Vamos entonces con nuestra segunda ponencia. Muy buenas noches, amigos. Nos encontramos en el mes de la amistad, que es el mes de la Biblia. Y qué gusto volvernos a encontrar con motivo tan entrañable. A mí me corresponde la Biblia en la Historia del Perú y me gustaría compartirles algunos alcances fruto de la investigación, de lo que he venido escuchando a compañeros de la universidad, de las prácticas también pastorales y sobre todo basado en el libro que me pidió hace tiempo desde la Conferencia Episcopal Peruana la hermana Eliana, ¿no? La Biblia en el corazón de la historia del Perú. Gracias a este trabajo, yo he podido compartir en la Municipalidad de Lima, ante la Sociedad Bíblica Peruana, ¿no?, este tema parecido, o en otros ambientes que me han pedido, ¿no?, que les cuente cómo ha sido, ¿no?, la presencia de la Biblia, de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios en el Perú. Tengo como 21 apartado o acápites muy breves, sintéticos, sobre el tema, ¿no? En primer lugar, pues recordaremos, ¿no?, la importancia, el tesoro que es
la palabra de Dios, la Biblia. La importancia de documentarla aquí en el Perú, en archivos y bibliotecas, versiones que ha habido del castellano o el español, incluso antes de Lutero, distinguiremos entre prohibición de la Biblia o un control o una censura, ¿no? O una orientación. Cuando llega a América, es cierto que durante 4 siglos hemos tenido silenciada la Biblia. ¿Alguien ha hablado de hibernación? Veremos, sin embargo, que en el Perú hemos tenido diferentes medios, diferentes formas de recibir, de conocer la palabra de Dios. Cómo la literatura profana contiene textos bíblicos. Cómo los viajeros del Perú han llegado a Tierra Santa y nos han descrito lo que vieron. Cómo desde la cátedra, desde la biblioteca, se ha venido presentando la Biblia. Cómo incluso en los retablos de nuestras iglesias podemos contemplar escenas de la Biblia. No podemos olvidar la gran difusión de nuestros hermanos evangélicos, separados, ¿no? Difundiendo celosamente la Biblia, especialmente desde el momento de la independencia, 1821. ¿Cómo podemos encontrar escenas bíblicas hasta en la literatura de las tradiciones de Ricardo Palma? ¿Y cómo ya más recientemente se hace presente y de manera viva la Biblia como en la participación de peruanos en el Sínodo Vaticano sobre la Biblia, que ha fomentado su lectura, su oración, su vivencia, de tal manera que la Biblia en el Perú se lee más y mejor? Les quiero compartir un aporte de uno de los personajes emblemáticos del Bicentenario, el recuerdo especial de Monseñor Molloy, el obispo que tradujo la Biblia al quechua, junto a Monseñor Coronado en Huancavelica. Como un siervo de Dios, como Monseñor Kaiser, fue un excelente biblista, ¿cómo habría que rescatar a grandes biblistas del Perú, como el querido padre Manuel Díaz Mateos, que en paz esté? La presencia de la palabra de Dios ahora en el Perú, a través de grupos como las Paulinas, San Pablo, que nos presentan la palabra de Dios día a día, libros concretos como el del padre Ángel Peña sobre la Biblia en el Perú y recursos que nos pueden ayudar en internet a familiarizarnos con la Biblia. Necesitamos de la Sagrada Escritura. Este fue un tema que yo traté en mi programa de los domingos en Radio María, Perú, Tierra Ensantada. La Biblia es un tesoro, es una fuente y es motivo de inspiración. Siempre me gusta compartir un discurso paradigmático del gran polígrafo Donoso Cortés, convertido del liberalismo al catolicismo, allá por 1848, y que nos recuerda lo que decía San Jerónimo, el patrono de los biblistas: quien no conoce la Escritura no conoce a Cristo. O lo que nos compartió Benedicto XVI cuando fue elegido Papa. Él nos dijo: no tengo un plan de gobierno. Mi programa, mi plan es estar a la escucha de la palabra de Dios.
Efectivamente, la Biblia es un tesoro. Donoso Cortés escribió, hay un libro, tesoro de un pueblo, que en tiempos pasados fue estrella del oriente, a donde han ido a beber su divina inspiración todos los grandes poetas de las regiones occidentales del mundo y en el cual han aprendido el secreto de levantar los corazones y de arrebatar las almas con sobrehumanas y misteriosas armonías. Ese libro es la Biblia, el libro por excelencia. Efectivamente, después de 2000 años, la Biblia sigue siendo fuente de inspiración, como para este gran futbolista del Real Madrid, Vinicius, o como para las vidas de los santos. Porque ¿qué es un santo? Es la palabra de Dios puesta en acción, del dicho al hecho, como ha pretendido este gran artista peruano, Wal Bizar, con Santa Rosa de Lima. Podemos decir que Santa Rosa puso en acción la palabra de Dios. Estaba enamorada de Jesús y convirtió la Biblia, lo que ella leía, en algo vivo, el amor puesto en acción. No conozco otra escala para llegar al cielo que la cruz. Y la cruz y Cristo fueron para Rosa motivo de acción para llevarlo a los más pobres, a los más necesitados. Fue el amor puesto en acción. Por eso le pedimos a Santa Rosa que ruegue a María para que los peruanos nunca nos apartemos de Jesús y seamos discípulos y misioneros en el anuncio de la Biblia, en el anuncio del Evangelio y en el servicio al prójimo. La Iglesia Universal celebra a los santos, que son la Biblia, el Evangelio en acción. ¿Qué es? ¿Quién lo escribió? ¿Y por qué sigue siendo tan importante? ¿Por qué 100 millones de copias se venden cada año? 50 copias por minuto. Es el libro más leído, más apasionadamente debatido y, por supuesto, el más citado de la historia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Dice la carta segunda a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Claramente, esta afirmación es audaz, porque la Biblia se declara a sí mismo como la misma palabra de Dios. Dios inspirado, Dios que respira. Si esto es cierto, entonces podemos esperar que sus palabras puedan transformar la vida, como han transformado la vida de millones de peruanos. ¿Cuántas instituciones llevan el nombre aquí en el Perú de San Jerónimo? Como el seminario de Arequipa, ¿no? Porque es el patrono de los amigos de la Biblia. Y él decía que ignorar la Biblia, la Escritura, es ignorar al mismo Cristo. Dios habla a cada uno en la Escritura. Por eso qué importante es que nos pongamos a escuchar para llevarlo a la práctica. La Biblia es relevante. La palabra de Dios, dice San Pablo en Hebreos, está viva y activa, más afilada que cualquier espada de doble filo. Penetra incluso hasta dividir el alma y el espíritu. Penetra en el corazón.
Por tanto, la palabra, como dice el Salmo, es lámpara para mis pies y una luz en mi camino. La ley del Señor es perfecta, refresca el alma. Ojalá que también esta ponencia les refresque el alma y les anime a aficionarse por la lectura de la palabra de Dios, como así se ha dado en el Perú. La Biblia sigue siendo la misma, aunque la sociedad cambie, porque tu palabra, dice el Salmo 119, es eterna, está firme en los cielos. ¿Cómo está estructurada la Biblia? Se estructura por géneros y categorías fáciles de recordar: historia, experiencia, profecía. Vamos con el primer punto, ¿no? La necesidad de documentar la Biblia en archivos y bibliotecas en el Perú. Miren, les estoy poniendo en imagen la biblioteca del convento de San Francisco. Como ven, se exponen ahí grandes Biblias, y en la mayoría de las bibliotecas históricas del Perú hay Biblias. Si el Perú ofrece en la actualidad un patrimonio espiritual tan cualificado, sin duda que lo debe en buena parte a beber del pozo de la Biblia, desde leyendas como la de la mujer convertida en piedra, que tanto recuerda al relato bíblico de la mujer de Lot, hasta la omnipresente manifestación de la cruz en todo el territorio peruano, desde el hecho de la denominación de tantos accidentes geográficos, ciudades, distritos, hasta los mismos nombres de personas: Moisés, David, Salomón, Jesús, María, hasta instituciones como la Universidad San Pablo o Santa María, reflejan que el Perú ha sido forjado por la cultura surgida de la Biblia. Y hay que recordar que la primera versión de lenguas diferentes al latín, como el alemán, no se deben a Lutero, aunque sea corriente, ¿no?, esa opinión. Mucho antes de Lutero existían numerosas versiones de la Biblia. Según el padre Vaccari, del 1450 al 1500 ya hay 125 ediciones diferentes de la Biblia, lo cual demuestra cuán extendida estaba su lectura. En España, por ejemplo, se leía la Sagrada Escritura en romance, en castellano o español, ya antes incluso de Alfonso X el Sabio. Y en Alemania se hizo una versión en 1466, antes de Lutero. En castellano o español, la primera versión de la Biblia completa, elaborada por un protestante, es la de Casiodoro de Reina, que se publicó en Basilea en 1569, y en 1620 Cipriano de Valera la retocó, y según se dice, cotejó la versión de Casiodoro con otras versiones reeditándola. Es la más célebre de las versiones protestantes en español, la Reina Valera, de gran consideración. Un tercer acápite: podemos hablar de prohibición de la Biblia o de un control. Existe también un dicho de que la Iglesia prohibió la Biblia. Y no podemos decir que prohibiese la Biblia. Lo que sí es cierto es que va a prohibir algunas traducciones
y algunas interpretaciones. Porque el Concilio de Trento, a raíz de que los protestantes impugnaron la integridad de la Sagrada Escritura y a la interpretación auténtica de la Iglesia, por ejemplo, en cuanto a sus afirmaciones sobre la justificación, va a establecer normas de lectura que preservan de falsas interpretaciones. Pero no existe ninguna norma canónica del Concilio de Trento que prohíbe las versiones en lenguas vulgares, y menos su lectura. Dirá Pío XII, no prohíbe el Concilio Tridentino que para uso y provecho de los fieles de Cristo y para más fácil inteligencia de la Divina Palabra, se hagan versiones en las lenguas vulgares, y eso aún tomándolas de los textos originales. Existieron, sí, prohibiciones locales, como la del Concilio de Tolosa, 1229, la de Tarragona, 1233, o el Sínodo de Oxford, de 1408. Y el motivo era muy claro, la falta de autorización de las versiones que eran cuestionadas, y en algunos casos, el uso que hacían de ella algunas sectas, como fue el caso de Tolosa, que está relacionado con el problema de la herejía albigense. ¿Cuándo llegó la Biblia a América? Muchos piensan que fue después de la independencia de 1821. Sin embargo, tenemos noticia de que ya en 1541, Jerónimo Bejarano fue acusado en la isla de Santo Domingo de haberse declarado partidario de la lectura de la Biblia en lengua vulgar, así como de la interpretación personal. Incluso podemos irnos más atrás, recordando que Cristóbal Colón solía leer la Biblia y en voz alta durante las tormentas iba leyendo el prólogo de San Juan en la versión de la Vulgata. De hecho, su diario, el diario de Colón, inaugura una serie de escritos que ubicaban el paraíso terrenal en América. Cristóbal Colón, eufórico, basándose en las profecías, creó una visión que abarcaba el pasado, el presente y el futuro, y la conquista serviría para el rescate de Jerusalén y para el final de los tiempos. Es cierto que hemos vivido 4 siglos de hibernación, de invierno bíblico. Fíjense, basta con consultar las numerosas páginas de internet para corroborar este aserto. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Una cosa es la difusión masiva y hasta comercial, y otra, su presencia en la sociedad peruana, a través, como veremos, de la cátedra, de la liturgia, del teatro, del arte, hasta de la lectura familiar. Miren lo que escribió el padre Gabriel Naranjo. 4 decenios de siembra, 4 siglos de hibernación y 4 decenios de germinación. En una ponencia que dará en el 2005, en el Caminar de la Pastoral Bíblica, antes y después del Concilio en América Latina, y que recoge este libro de un colega, el doctor William Mitchell, La Biblia en la Historia del Perú. Sin embargo, veremos que han sido numerosos los medios para recibir la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia. El arte, el teatro, la Santa Misa. Una persona que va a misa durante 3 años seguidos prácticamente ha escuchado la Biblia. La prédica, cuántos sermones tiene un contenido bíblico, las cátedras de Sagrada Escritura, en tratados específicos sobre un salmo, sobre un evangelio, sobre una epístola. ¿Cuántas veces se ha autorizado la Biblia como argumento de autoridad? Porque ya lo dijo Jesús, porque aparece en la Escritura. Muchas veces la Biblia
ha sido instrumento para dilucidar diferentes cuestiones sobre los indios en el Nuevo Mundo. La Biblia presente en el encuentro o desencuentro de Atahualpa, Pizarro, Valverde, para justificar rebeliones justas como la de Túpac Amaru. Aquí tienen esta viñeta de Guamampoma de Ayala que nos presenta al fraile Valverde, aunque aquí le pone el hábito franciscano cuando él era dominico, ¿no? Pero que nos recuerda el encuentro de Atahualpa con el padre Valverde. Hay un libro titulado El Antiguo Testamento en el arte del virreinato peruano, de Marcela Corbera, que pueden descargar de internet. Les presento algunas imágenes de este libro, ¿no? En el antiguo noviciado jesuita de Lima, que es lo que corresponde a la casona de San Marcos en el Parque Universitario, aparece esta imagen, ¿no? Torre de David, Turris Davidica. O en el Cusco, en el templo de Huaro, tenemos un elemento de la letanía, ¿no? Que también nos recuerda justamente la Torre de David. O en San Jerónimo, en el Cusco, en el intrados del arco toral, un elemento de la letanía, Arca de la Alianza. O también en ese mismo templo, un candelabro que representa otro elemento de la letanía. En el convento célebre, monasterio, de Santa Catalina de Arequipa, se representa este bello dibujo, ¿no?, de una de las letanías del Rosario, María, causa de nuestra alegría. Si ustedes van al Museo de Arte de Lima, el MALI, o también pueden descargarlo de internet en el apartado de arte virreinal, se encontrarán con estas escenas bíblicas, ¿no?, de Juan el Bautista, el Buen Pastor, ¿no? Tienen aquí también de la predicación, la presentación de los Reyes Magos, lo que antes les comentaba, ¿no?, el lance de Atahualpa con Pizarro en Cajamarca, lo que es realmente la escena del requerimiento. Ahí tienen el obispo Valverde, siempre con una Biblia o quizá la Liturgia de las Horas, que es una colección de textos bíblicos. El mismo Túpac Amaru II se siente como un nuevo Moisés para liberar al pueblo peruano. La propia literatura profana tiene contenidos bíblicos. Piensen en el Quijote, que enseguida se hará presente aquí en el Perú. Al año siguiente de su publicación ya lo tenemos en el Perú. Fíjense, tiene hasta 80 referencias bíblicas, 49 del Antiguo Testamento y 36 del Nuevo, con 32 de los Evangelios. Sin embargo, este libro sagrado estaba presente también en la vida de la gente, como refiere un poeta, cronista, Juan Castellanos, en su libro Elegías. Pone en boca de Zuazo, un laico de vida ejemplar, que la expedición de Juan de Garay, en cierto trance difícil, decía cristianísimas razones para consuelo de esta desventura. Hacía profundísimos sermones alegando lugares de la escritura. Un libro muy célebre de Antonio de León Pinelo, que fue el primer biógrafo de Santo Toribio Mogrovejo, y que lo pueden ustedes descargar
o contemplar en esta página Cervantes Virtual, El paraíso en el nuevo mundo. Antonio de León Pinelo, para demostrar que el cielo, que el paraíso está en la selva peruana, se basa en el sentido literal de las escrituras. Ustedes saben que la Biblia puede ser leída con cuatro sentidos: literal, moral, alegórico o analógico. Bien, pues Pinelo, basado en el sentido literal, miren dónde ubica la Biblia, en la, el paraíso, en la Amazonía. Y se publicó este libro, El paraíso en el nuevo mundo, editado por Raúl Porras Barrenechea. Otro acápite interesante para tener presente la Biblia en el Perú. Hay numerosos viajeros que van a visitar Tierra Santa desde el Perú. Yo he investigado en el Archivo Arzobispal de Lima y hay varios documentos que nos hablan de los peregrinos limeños que cruzan el Pacífico en dirección a Roma, Santiago y Jerusalén, los tres grandes centros de peregrinación: Roma, los romeros; Santiago, los jacobeos; Jerusalén, los palmeros. Y cuando regresan, ellos van a contar lo que han visto. O sea, la Biblia es la palabra de Tierra Santa. Tierra Santa es la geografía de la Biblia. Podemos verlo en cátedras y bibliotecas. Aquí tienen una viñeta de Huamán Poma de Ayala, El primer mundo, y nos habla de Adán y Eva. Podemos conocer la Sagrada Escritura por los textos de los catedráticos de la Universidad de San Marcos. Fíjense, podemos constatar la presencia bíblica a través de los inventarios de libreros y de lo que va a figurar en las cátedras. Tenemos Biblias en hebreo, en griego, en latín. Las viñetas de Huamán Poma nos brindan una popular y sintética enseñanza con cuatro dibujos: la Trinidad, la creación, el nacimiento, la redención. Y numerosos libros en nuestras bibliotecas tienen que ver explícita o implícitamente con la Biblia. Miren, les comparto la presentación de un libro basado en una tesis doctoral escrita aquí en Lima sobre la obra de Cristo Revelato del padre José de Acosta, que fue el asesor teológico de Santo Toribio Mogrovejo y que fue la tesis defendida por el padre Julio Murillo López, doctor en teología y rector en la actualidad del seminario Corazón de Cristo en el Callao. Aquí tenemos una foto presentando su libro en la Facultad de Teología. Presencia de la Sagrada Escritura a través de los retablos. Les presento un retablo precioso de mi parroquia, Santa María Magdalena, y que es como un PowerPoint, donde se da a conocer pues una historia. Aquí en concreto, pues en el centro está María, arriba está la imagen de Santa María Magdalena, y luego pues figuran diferentes imágenes, ¿no? Ven de arriba abajo San Agatón, San Gonzalo, San José, San Pedro. Un retablo es una Biblia para que lo entienda todo el mundo. Y lo mismo sucede con los cajones de imagineros, esculturas, cuadros con relatos bíblicos. Fíjense qué interesante es este tríptico, que proviene pues de una especie como de cajón de San Marcos, pero que lo va a recrear el
encuentro en Aparecida, el Celan de Aparecido. Fue el regalo que se le dio a todos los obispos y participantes y que por extensión se ha ido repartiendo por toda América. Es como la síntesis de la Biblia para que uno se lo pueda llevar en el bolsillo o que lo pueda exponer. Para decirle, id y hacer discípulos y misioneros en torno a la imagen de Jesús, ¿verdad? Que es pues la culminación de la palabra de Dios. La palabra de Dios hecha carne nos envía a ser discípulos y misioneros como los nuevos discípulos de Emaús. Ahí tienen un retablo portátil de la Virgen de Copacabana, ¿no? Hacia 1700. Otro acápite. Y hay que destacar sobre todo la gran difusión que van a hacer nuestros hermanos evangélicos protestantes desde 1822 con la presencia de un gran educador y pastor, Diego Thomson, al cual invitó el protector don José de San Martín, y enseguida van a fundar escuelas en las que incluso va a convertir la Sagrada Escritura como el libro de texto. Diego Thomson y después, a finales del 19, Francisco Pensotti, un pastor metodista que en solo 20 días pudo colocar 1.600 Biblias y Nuevos Testamentos. Él solo distribuyó 125.000 ejemplares de la Biblia y bajo su dirección circularon más de 2 millones de ejemplares. Realmente encomiable y admirable la difusión de la Biblia de nuestros hermanos protestantes. La presencia de la Biblia en el Perú, en las tradiciones de Ricardo Palma, una simpática tradición, el sermón de la Samaritana en tiempos del virrey Toledo. Pero vamos a acercarnos a nuestro tiempo y ha habido peruanos presentes en el Vaticano en este acontecimiento tan importante como fue el sínodo sobre la Biblia, titulado La Palabra de Dios en la Vida y en la Misión de la Iglesia. Monseñor Miguel Cabrejos, aparte de ser presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y del CELAN, también es un gran biblista y nos recordará que un buen conocimiento de la Sagrada Escritura es garantía de una buena predicación y que esa formación debe recibirse durante los estudios de teología. Una teología que, siguiendo la pauta del Concilio, tenga como alma la Sagrada Escritura. Gracias a estos trabajos, a estos estudios, en el Perú hoy la Biblia se lee más y mejor. En Perú no partimos de cero, hay una viva trayectoria bíblica y a pesar del acelerado proyecto laicista, la Biblia sigue a la cabeza de los libros más publicados. Un recuerdo para este gran peruano que fue amigo incluso de Voltaire y que fue ministro en España de Carlos III. Escribió el Evangelio en triunfo, en el que figura su poema titulado Magnificat, para el que redactó esta magnífica introducción. Glorifica al Señor el alma mía y gracias le tributa humildemente por el bien que me envía. Un gran peruano convertido y que tiene como referencia la Biblia. O Monseñor Moloy, el obispo, que tradujo la Biblia en quechua
junto a Monseñor Coronado en Huancavelica, y el siervo de Dios, Monseñor Kaiser, que escribió estos tres libros, ¿no? Contesta la Biblia y el mensaje bíblico. Es bueno recordar y rescatar también la presencia de grandes biblistas. Por desgracia ya no está entre nosotros el padre Manuel Díaz Mateos. O la presencia de la palabra de Dios ante iniciativas tan estupendas, ¿no? Como la de la liturgia diaria de San Pablo, o el domingo, el periódico que nos une como iglesia, de Paulinas. Libros escritos aquí, como el del padre Ángel Peña, y que ustedes pueden descargar. La palabra de Dios ilumina tu camino. Tiene 30 rubros sobre la Biblia. Uno quiere ver si sufre mucho, va al rubro 13. Está angustiado, va al rubro 15. ¿Crees en la providencia de Dios? Vas ahí al rubro 29. Un libro interesantísimo que pueden descargar en autorescatólicos.org del padre Ángel Peña. Y termino con estos interesantes recursos que tenemos aquí en el Perú, como el que nos brindó el padre dominico Thomas Kraft, que tiene Historia de la Biblia en la vida de la Iglesia. Ustedes buscan en el Google Historia de la Biblia en la vida de la Iglesia y van a encontrar grandes recursos. O de la querida hermana Eliana, que nos brinda justo en este mes, el mes de la Biblia, y que pueden descargar los discípulos en el camino de Emaús. O la iniciativa del querido padre Juan Cuña, que ha escrito un libro estupendo sobre los salmos. Con mi movimiento Santa María organizamos un encuentro con el padre Juan para saborear los salmos. Termino con el deseo de que la palabra de Dios sea para todos ustedes, para todos nosotros, el alimento diario. Al igual que durante tantos años en el Perú. Que la palabra sea luz en mi sendero, como nos recuerda el Salmo 119. Para que este libro no se aparte nunca de nuestra boca y lo tengamos presente día y noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Antonio Benito por compartir con todos nosotros esta extraordinaria ponencia, ¿no? Que nos ha acercado, nos ha situado en la Biblia, en nuestra rica historia del Perú, más ahora que hemos celebrado y que seguimos con esa alegría de celebrar el Bicentenario, sobre todo en estos tiempos donde todos los peruanos necesitamos oración y mucha fe. Así que muchas gracias por darse tiempo al doctor José Antonio Benito y, por supuesto, igual a todos los ponentes, los ponemos en oración de todos ustedes, queridos participantes. Y ahora vamos con nuestra tercera y última ponencia en este primer día del Congreso Nacional Bíblico Católico, Sagradas Escrituras, Palabra de Dios. Y también nos acompaña un amigo de la casa, el padre Carlos Rosell, quien, entre muchísimas actividades y viajes que ha estado en este mes, pues se ha dado una cita y también comparte con nosotros su tiempo y sus conocimientos con la ponencia que lleva como título Génesis y Apocalipsis, el principio y el fin de los tiempos. Una extraordinaria ponencia que nos da el padre Carlos Rosell de Almeida, que es doctor en Sagrada Teología y escritor de varios libros. Ha sido rector del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo de Lima y también rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Actualmente es párroco del Santuario Arquidiocesano del Señor de la Divina Misericordia en el distrito limeño de Surco. Vamos entonces con nuestra última ponencia. Queridos hermanos, en primer lugar doy gracias a Perú Católico por invitar a este siervo inútil para este tema, el principio y el final, Génesis y Apocalipsis,
teniendo como centro a Cristo, como veremos en esta charla. Un saludo para todos los que se están conectando a este Congreso Bíblico. Vamos a empezar con un Ave María. Ponemos en las manos de la Virgen esta charla. A ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de... como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a desarrollar este tema de una manera muy sencilla, muy concreta. Para ello he preparado este PowerPoint con preguntas y respuestas y vamos a ir extendiéndonos, si fuese el caso, en alguna de las respuestas. ¿Cómo se dice en griego el principio y el final? Se dice alfa y omega. Alfa y omega tienen que ver con el principio y el final. Es una forma griega de hablar del principio y del final. ¿A qué nos lleva a hablar del principio? A los orígenes de la creación. Por eso es importante que nosotros tomemos conciencia que todo lo creado nos conduce a Dios. Dios lo ha creado todo. Y cuando hablamos del principio, hablamos de los orígenes de la creación. ¿Qué libro de la Biblia nos presenta el principio? El Génesis. El mismo nombre de Génesis nos lleva a origen. Qué importante es leer toda la Biblia. La Biblia tiene 73 libros, siendo el primer libro el Génesis y el último libro el Apocalipsis. Por lo menos una vez en la vida hay que leer toda la Biblia. Así que ánimo, empiecen a partir de hoy. Hoy no duerman. Hay que leer toda la Biblia por lo menos una vez en la vida. Y el primer libro de la Biblia es el Génesis, que nos habla del principio. Nos habla de los inicios de la historia. ¿Cómo se llama el estudio de los orígenes? Se llama protología. Protón en griego es primero. La protología estudia lo primero que aconteció en la creación, lo primero que aconteció en la historia. Por eso, para conocer la protología, es fundamental el libro del Génesis. ¿Cómo se llama el estudio de los orígenes? Protología. Protón significa primero. ¿A qué nos lleva a hablar del final? A la consumación de la historia. Si el principio nos lleva al origen de la creación, al inicio de la historia, cuando hablamos del final, hablamos de la consumación de la creación, la consumación de la historia. Todo viene de Dios, todo lo creado es obra de Dios, pero también la consumación de la creación es obra de Dios. ¿Qué libro de la Biblia nos habla de la consumación? El Apocalipsis. Apocalipsis significa en griego revelación. Así como el Génesis nos lleva al principio, el Apocalipsis me lleva al final. Me habla de la consumación de la creación, de la consumación de la historia. Por eso hablamos de una historia de la salvación. Esa historia de la salvación empieza con la creación
y va a ser consumada cuando Jesús venga por segunda vez, y el centro de la historia de la salvación es Jesucristo, como veremos en esta charla. ¿Cómo se llama el estudio de lo último? Se llama escatología. Así como la protología es el estudio de lo primero, acuérdense que protón significa lo primero, la escatología es el estudio de lo último. Escatón en griego significa lo último. La protología es el estudio de lo primero, de los inicios. Y la escatología es el estudio de lo último, de la consumación de la historia. Y en el centro de esa línea que empieza con la creación y termina con la consumación está Jesucristo nuestro Señor. Cristo lo ilumina todo. Vamos a preguntarnos ahora, ¿quién es el centro del principio y del final? Cristo. Cristo es el alfa y Cristo es la omega. Cristo es el principio y es el final. En el sentido de que Cristo está siempre en el centro. Él es el alfa. Él es el omega. El centro de la historia de la salvación es Cristo. Tengan en cuenta, no se olviden, que Dios es el que lo ha creado todo y Dios lo consumará todo. Dios se ha hecho hombre, se llama Jesucristo. Y cuando hablamos de Cristo alfa y omega, estamos hablando de que es el centro del principio y del final. Decimos que Cristo es el fin de todo. ¿Quién es el fin de todo? Cristo. ¿Y qué quiere decir que Cristo es el fin de todo? Que todo lo creado tiene su referente en Jesucristo. Todo lo creado tiene su referente en Jesucristo. Jesucristo es el nuevo Adán que trae la nueva creación. Cristo es el nuevo Adán. Cristo es el modelo del hombre. Cristo es el salvador del hombre. Y Cristo es el que trae la nueva creación, los cielos nuevos y la tierra nueva, la renovación de la creación que ha quedado manchada por el pecado. Por lo tanto, Cristo es el fin de todo. Él es el referente. Por eso se habla de la clave cristológica de la historia de la salvación. Todo se orienta a Cristo. Y esto nos lleva a señalar algunos textos bíblicos. No es necesario que uno se aprenda de memoria la Biblia, pero sí es importante que podamos familiarizarnos con algunos pasajes bíblicos. Repito, no hay que aprenderse de paporreta la Biblia, pero sí nos tiene que sonar algunos pasajes bíblicos y hay que saber ubicarse en la Biblia. Alguna vez me ha pasado cuando alguien me pregunta, padre, una cita para este tema, yo le digo, lee la carta a los Romanos. Y veo con sorpresa que esa persona está buscando la carta a los Romanos en el Antiguo Testamento. Ya se ve que esa persona no se ha familiarizado con la Sagrada Escritura. La carta a los Romanos está en el Nuevo Testamento. Hay que familiarizarse con la Escritura. En Cristo somos una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. En Cristo somos una nueva creación. Cristo nos ha recreado. Trae la recreación. La creación, como veremos, queda manchada por el pecado de nuestros primeros padres. Jesucristo, el nuevo Adán, trae la nueva creación.
en Cristo somos una nueva creación. Esto es fundamental para hablar de Cristo como centro de la historia de la salvación. Dice 1 Corintios 15:45, fue hecho el primer hombre, Adán, protos Adán en griego. Alma viviente, el último Adán, eschatos Adán, en griego, el último Adán, espíritu que da vida. 1 Corintios 15:45. El primer Adán nos arruinó. El primer Adán fue desobediente. El último Adán, Cristo, trae la salvación. Es obediente al Padre. Y también podemos hacer un paralelo entre Eva y María, nuestra madre. Eva, desobediente. Adán y Eva es el binomio, la humilde esclava del Señor. Cristo, nuevo Adán, María, nueva Eva. El binomio que hace posible reparar la desobediencia del primer binomio, sabiendo que quien salva es Cristo. Cristo es quien salva, María es colaboradora de la salvación. Colaboradora del nuevo Adán. El que salva es Jesucristo, no hay otro. Este texto también es muy importante, 1 Corintios 15:45. Tenemos al protos Adán, el primer Adán, que trae la muerte con su desobediencia. Pero no nos quedamos con el protos Adán. Porque ha venido el eschatos Adán, el último Adán. Cristo, el nuevo Adán. Él trae la salvación a todos los hombres. Porque en él, Cristo, fueron creadas todas las cosas. En los cielos y en la tierra, los visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por él y para él. Colosenses 1:16. Todo fue creado por él y para él. Aquí tenemos un texto muy importante para señalar cómo Cristo es el referente. Cristo es el referente de toda la creación. Todo fue creado por él y para él. Es lo que se llama la clave cristológica de todo lo creado. Todo se orienta a Cristo. Jesucristo es, dice Colosenses, el primero en todo. Yo les invito a que lean el himno cristológico que está en Colosenses. Pueden leer Colosenses, capítulo 1. Versículos 15 al 20. Es el himno cristológico. Cristo, la imagen de Dios y cabeza de la iglesia y referente de toda la creación. Es la clave cristológica de la creación. Todo fue creado por él y para él. A Cristo como referente. Tenemos la creación, el principio, el acontecimiento Cristo, la encarnación y el misterio pascual, y la consumación que nos lleva a la escatología. Entonces tenemos la protología al inicio, el acontecimiento Cristo al centro, con todo lo que ello significa, la encarnación y el misterio pascual, y al final la consumación. Cristo es el centro. Cristo es el centro de la historia de la salvación. Todo se orienta a Cristo. Cristo es el que lo ilumina todo. En esta tabla queda de una forma más clara lo que les estoy indicando. Tenemos como acontecimiento la creación, el protón, lo primero. Estamos hablando de los momentos iniciales de la historia. El acontecimiento Cristo, el centro de la historia, la encarnación y el misterio pascual. ¿Qué es la encarnación?
el hecho de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo es el Hijo de Dios que se hace hombre. El misterio de la encarnación nos habla de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y el misterio pascual me habla de que Jesús va a la cruz, muere por los hombres, pero no se quedó en la cruz, ha resucitado, está vivo. Cristo glorioso, Cristo resucitado, es el referente de toda la creación. Y tenemos el acontecimiento de la consumación, el eschatón, lo último, los momentos finales de la historia. Los momentos iniciales de la historia nos llevan al Génesis. El acontecimiento Cristo, centro de la historia, me va a llevar a los evangelios y sobre todo también todo lo que significa la teología de Cristo, las cartas de San Pablo. Y la consumación, los momentos finales de la historia, me lleva al Apocalipsis. Entonces tenemos la creación al inicio, el acontecimiento Cristo al centro y la consumación al final. De esa manera podemos darnos cuenta que todo queda iluminado por el centro, que es Jesucristo. ¿Qué verdades son fundamentales para hablar del origen? Tenemos las verdades sobre la creación, son verdades protológicas. Ustedes ya saben lo que es protología. ¿Qué es la protología? Es el estudio de lo primero, de los inicios, la protología. ¿Y qué es la escatología? El estudio de lo último, de los momentos finales. Hay verdades protológicas, que son las verdades que nos hablan sobre el inicio de la creación, el inicio de la historia. Ha creado todo, Génesis 1:1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. El cielo es el mundo invisible, la tierra es el mundo visible. Dios ha creado al ser humano, capítulos 1 y 2 del Génesis. El pecado ha dañado todo lo creado, Génesis 3. El pecado de los hermanos, Pío 12 decía que el gran mal del mundo era que se había perdido el sentido del pecado. Sí, el gran mal del mundo era que se había perdido el sentido del pecado. Y en la época de Pío XII no existía la ideología de género y no habían tantas perversidades como ahora. El pecado de verdad hace daño, es la verdadera tragedia. Cristo ha venido para salvarnos del pecado. Dice 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús ha venido a salvar a los pecadores siendo yo el primero. Aquí tenemos verdades sobre el origen. Dios lo ha creado todo. Dios ha creado al ser humano y el pecado ha dañado todo lo creado. De todo lo creado, el ser humano es lo más importante. De todo lo creado del mundo visible, el ser humano es lo más importante. Por eso conviene retener verdades fundamentales sobre el ser humano que están en el Génesis. El hombre, el ser humano, es imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26 al 27. El ser humano es un ser sexuado, existe como varón o como mujer, Génesis 1, 26 al 28, Génesis 2, 18 al 24. El ser humano es lo más importante de la creación visible, Génesis 1, 31. El ser humano está herido por el pecado, Génesis 3. Estas son verdades fundamentales para hablar de la persona humana. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Cada ser humano, independientemente de su raza, de su condición social, de su religión, tiene un valor sagrado. Cada ser humano tiene la huella de Dios. Cada ser humano es imagen y semejanza de Dios. Nadie puede atentar contra la dignidad del ser humano. Y todas las ideologías atentan contra la dignidad del ser humano. Queridos hermanos, hay que defender la dignidad del ser humano.
El ser humano es imagen y semejanza de Dios. El ser humano es un ser sexuado, existe o como varón o como mujer. Los varones tienen cromosomas XY, las mujeres tienen cromosomas XX. El ser humano existe o como varón o como mujer. Por eso la ideología de género es perversa y es una rebelión contra el creador. No existe ser humano neutro. El ser humano es o varón o mujer. El ser humano es unidad de cuerpo y alma, Génesis 2.7. En Génesis 2.7 se utiliza la imagen del barro para hablar de la corporeidad del ser humano y la imagen del soplo divino para hablar de la dimensión espiritual del ser humano. Somos unidad de cuerpo y alma. La persona humana tiene una dimensión corporal y una dimensión espiritual. El alma es inmortal, el alma es espiritual, se abre a Dios. El cuerpo, ciertamente, cuando viene la muerte, se convierte en cadáver. Hay una separación entre el cuerpo y el alma cuando viene la muerte, pero no olvidemos que vamos a resucitar. El ser humano es lo más importante de la creación visible. Génesis 1.31. Por eso hay que rechazar esas ecologías desviadas que quieren colocar a los animalitos al nivel del ser humano. Los animalitos tienen su lugar en la creación. Los animalitos no están al nivel del ser humano. Por eso es importante que lleva a colocar a los animales en el mismo nivel que las personas humanas. Primero son las personas humanas. Más importante es que te preocupes de ayudar a los pobres que, no quiero con esto ofender a nadie, te preocupes de tener 10 mascotas. Queridos hermanos, yo no estoy en contra de las mascotas. No se olviden que la iglesia bendice las mascotas. Por si acaso, se bendice las mascotas, no se bautiza mascotas. Los sacramentos son para las personas humanas. Lo que estoy diciendo es que hay que colocar a los animalitos en su debido lugar. Primero son las personas humanas. Y es un escándalo que se gaste mucho dinero en mascotas cuando se puede ayudar a personas que están en necesidades económicas. Eso es lo que estoy diciendo. El ser humano está herido por el pecado. Génesis 3. El pecado, repito, hace daño. El pecado genera cuatro rupturas que están en Génesis 3. El pecado hace que rompamos con Dios. Por eso no podemos hablar de las verdades fundamentales del origen sin mencionar el tema del pecado. El pecado es la causa y la raíz de todos los males. No nos engañemos. El pecado hace daño. Al leer Génesis 3, percibimos lo que es la tragedia del pecado. Adán y Eva, seducidos por el diablo, la serpiente astuta, rompen con Dios. Por eso cuando Dios, con esa imagen simbólico, tan propio del Génesis, se dice que comienza a caminar por el paraíso, Adán y Eva se esconden, han roto con Dios, ya Dios no es un amigo, hay que esconderse. Luego cuando Dios pregunta por qué te has escondido, Adán pues dice porque he estado desnudo. Adán había roto consigo mismo, se han desatado las pasiones. Y luego viene la ruptura con el prójimo. Ella, Eva, es la que me engañó. Vienen las peleas matrimoniales. Ahí empezaron las primeras broncas matrimoniales. Y también viene la ruptura con la creación. Maldita la tierra por tu causa, le dice Dios a Adán. Entonces el pecado genera rupturas. Rompemos con Dios, rompemos con nosotros mismos, rompemos con el prójimo, rompemos con la creación. ¿Qué verdades son fundamentales para hablar del final? Las verdades sobre la consumación, verdades escatológicas. Verdades protológicas son las verdades
que nos hablan del inicio de la creación, el inicio de la historia. Las verdades escatológicas nos hablan de la consumación, lo final, lo último. Y por si acaso, el Apocalipsis no es un libro de terror. El Apocalipsis es un libro que suscita esperanza. Por eso es importante interpretar correctamente la Sagrada Escritura. El Apocalipsis no es, repito, un libro de terror. El Apocalipsis nos habla de la victoria definitiva del Cordero. El Cordero es Cristo. Y la victoria definitiva de la esposa del Cordero, la Iglesia. Por eso, queridos hermanos, cuando uno lee la Biblia correctamente bajo la guía de la Iglesia, uno encuentra en la Biblia un texto que nos anima, suscita en nosotros esperanza. ¿Qué acontecimiento es el que nos habla de la consumación? La parusía. ¿Qué es la parusía? La segunda venida del Señor, la venida gloriosa del Señor. Parusía es una palabra griega que significa venida, visita, y que ha sido utilizada por la Iglesia para hablar de la segunda venida del Señor. La primera venida del Señor es la encarnación. La segunda venida del Señor es la parusía, es la venida gloriosa del Señor. ¿Y cuándo se dará la parusía? No me pregunte, no lo sé, no sean sapos. No sabemos y no interesa saber la fecha. Lo que interesa es estar preparados, vivir en gracia, vivir con Cristo, vivir como Cristo, reflejar a Cristo, ser otro Cristo. Eso es lo que interesa. Por lo tanto, ¿qué acontecimiento es el que nos habla de la consumación? La parusía. ¿Qué es la parusía? Es la segunda venida del Señor o la venida gloriosa del Señor. La primera venida es, como ya les he dicho, la encarnación, que es la venida en humildad. Nuestro Señor Jesucristo nace en Belén, en la pobreza de un pesebre. ¿Quiénes se enteraron de la venida del Salvador? María Santísima, San José, los pastorcitos, los magos de Oriente y pocos más. En la segunda venida del Señor, todos, repito, todos. ¿Qué textos bíblicos son claves para profundizar en la parusía? Tenemos Mateo 24 y 25, los capítulos 24 y 25, que son los discursos escatológicos, Marcos 13, Lucas 21 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, entre otros pasajes. Si ustedes quieren profundizar en lo que significa la parusía, aquí les dejo estos textos, Mateo capítulo 24 y capítulo 25, Marcos 13, Lucas 21, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde se habla de cómo al final se desatará el mal, pero Jesucristo vendrá y vencerá la iniquidad con el soplo de su boca. Por lo tanto, hermanos, el mensaje bíblico es positivo, no es... Se llena de esperanza y se convierte en una persona positiva, optimista, porque sabe que el partido ya lo ganó Cristo. Nuestro Señor Jesucristo ya ganó el partido. Con su muerte en la cruz y con su gloriosa resurrección, ha vencido al diablo, ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte. Nosotros tenemos que estar unidos a Cristo para participar de esa victoria, de la victoria pascual del Señor. Por eso, quien tiene una verdadera fe no es una persona pesimista, sino es una persona optimista. Muchas veces, en broma, les he dicho a mis feligreses que un pesimista, cuando se desmaya, luego no vuelve en sí, sino vuelve en no. Entonces, no, 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 tiene una visión trágica de la realidad. ¿Quién se alimenta la palabra de Dios y se alimenta la Eucaristía, contempla la realidad
siempre con optimismo, porque sabe que Cristo ya ha triunfado. Y si yo estoy con Cristo, soy invencible. Sí, hermano, si estás con Cristo, eres invencible. Si rezas todos los días, si frecuentas los sacramentos, si tienes una gran devoción a la Virgen María, eres invencible. Créetelo. Porque a veces como que nos cuesta creer esto. Sí. Jesús ha dicho, sin mí no pueden hacer nada. Juan 15:5. Si estamos con Cristo, lo podemos todo. Por eso cuidemos nuestro trato con Jesús. ¿Qué verdades tenemos sobre el final? Jesús traerá la resurrección universal, Juan 5:28-29. Pero cuidado, que hay resurrección de gloria y resurrección de condenación. Nosotros estamos esperando la resurrección de gloria. Quien vive con Cristo y muere con Cristo tiene vida eterna y espera la resurrección gloriosa. Jesús traerá la renovación de la creación. La creación va a ser renovada. Estamos esperando la renovación de la creación. Los cielos nuevos, consumación de la creación. Por eso, a lo largo también de varios textos, se nos habla de lo que significa la consumación de la creación. Los cielos nuevos y la tierra nueva, que es esta creación renovada, esta creación transformada. No es otra creación, es esta renovada, transformada, iluminada, que va a participar de la victoria pascual de Cristo. Y Jesús traerá la justicia plena. Tenemos el pasaje típico del juicio final, Mateo 25, 31 y siguientes. Estas son verdades sobre el final. Jesús traerá la resurrección universal, Jesús traerá la renovación de la creación, Jesús traerá la justicia plena. Va a haber juicio final. De Dios nadie se burla. ¿Qué implica hablar de Cristo nuevo Adán? ¿Qué significa esto de Cristo nuevo Adán? Ya algo hemos dicho. Cristo es el modelo del hombre y el único salvador del hombre. Adán es el primer hombre. Pero Adán nos arruinó con su desobediencia. Por eso Jesús ha recapitulado la historia humana. Ha asumido sobre sí la historia de los hombres. Ha asumido los pecados de los hombres, siendo él el cordero inocente, para purificar las inmundicias de los hombres con su preciosísima sangre. Jesucristo ha recapitulado todo, hace todo de nuevo. En Cristo somos una nueva creación. Se lo recapitula todo. Déjate transformar por Cristo. Cristo te cambia la vida. Cristo restaura tu vida. Y Cristo también restaura tu hogar, restaura tu matrimonio, restaura tu familia. Todos los males del mundo vienen por el pecado. Y todo pecado es pisotear la sangre de Cristo. Todo pecado es darle la espalda a Cristo. Cristo es el nuevo Adán. Cristo es el modelo del hombre. Es el único salvador del hombre. Todo lo que arruinó Adán lo asume y lo restaura Jesucristo. Él ha recapitulado todo. Y aquí hay una palabra en griego que es la palabra anakephalaiosis. ¿Qué ha dicho Padre Carlos? Anakephalaiosis. Que significa recapitulación. Jesús hace la anakephalaiosis. La recapitulación. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Efesios 1:10. Cristo ha recapitulado todo. Hace la anakephalaiosis. No es, por si acaso, una palabra china, es palabra griega, anakephalaiosis. ¿Qué significa anakephalaiosis? Significa recapitulación.
Cristo es la cabeza de la humanidad redimida. Cristo, el nuevo Adán, es la cabeza de la humanidad redimida. Adán es cabeza de la humanidad pecadora. Repito, Cristo, el nuevo Adán, es la cabeza de la humanidad redimida. Ha recapitulado toda la historia, ha asumido las miserias de todos los hombres, de todas las épocas, para purificarlas con su sangre preciosa. Y Dios, hermanos, Cristo es el que ilumina toda la historia de la salvación. La creación y la consumación tienen como referente a Cristo, nuevo Adán, que trae la nueva creación. Esta es la esencia de la charla. Podría haber mostrado esta diapositiva y ahí dejaba el tema, les ahorraba estos 35 minutos, pero me han dicho que tenía que hablar por lo menos media hora, así que todo lo que les he dicho es el desarrollo de estas ideas. Cristo es el que ilumina toda la historia de la salvación. La protología y la escatología tienen un centro, Cristo. El principio y el final tienen un centro, Cristo. Cristo, Alfa y Omega. La creación y la consumación tienen como referente a Cristo, nuevo Adán, que trae la nueva creación. Lo que no se orienta a Cristo es basura. El diablo no se orienta a Cristo, es basura. Las ideologías no se orientan a Cristo, son basura. Todo lo que se orienta a Cristo tiene valor. San Juan Pablo II, en su primera encíclica, Redentor Hominis, del año 1979, dijo: el Redentor del hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la historia. Qué bonito, el Redentor del hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la historia. Jesucristo es el centro de todo. Y nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Así como los planetas giran alrededor del Sol, así nuestra vida tiene que girar alrededor de Cristo. Cristo es el referente. Por eso, imitemos a Cristo. A veces uno ve cómo los jóvenes imitan a sus ídolos, entre comillas, y percibes cómo incluso visten o se peinan como sus referentes. Por eso ves tantos peinados raros. Parece que una gallina ha puesto un nido en sus pelos. Y te dicen, estoy imitando a este cantante. Déjate de tonterías, imita a Cristo. Cristo es el centro de todo. El Redentor del hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la historia. Palabras contundentes de un santo, San Juan Pablo II, quien dejó que Cristo fuese el centro de su vida. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. He concluido esta charla. Hemos aprendido algunas palabras: protología, escatología, protón, eschatón, anakefalaiosis. Todo esto nos conduce a decir que Jesús es el centro de la historia de la salvación. Cristo es el referente. Todo fue creado por él y para él. Colosenses 1:16. Que María Santísima los cubra a todos ustedes con su manto maternal. Esto sea de verdad el centro de sus vidas. Voy a darles la bendición. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos y gracias a Perú Católico por contar con este siervo inútil. Bendiciones.
Muchísimas gracias al padre Carlos Rosell por acompañarnos en esta oportunidad del Congreso Nacional Bíblico Católico Sagradas Escrituras, Palabra de Dios. Gracias por su tiempo, por su cariño y por esta brillante exposición. Nosotros nos reencontramos virtualmente mañana 29, y compartiremos también con tres grandes ponentes. Nos va a acompañar mañana la hermana Eliana Salas, secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Peruana, con el tema Santa María y las mujeres en la Biblia. Luego va a estar con nosotros el padre Rodrigo Fernández, sacerdote de la Arquidiócesis de Arequipa, con Antiguo y Nuevo Testamento. Y finalmente mañana nos acompañará el padre Byron Cadman con el tema Evangelios Canónicos y Apócrifos. El padre Byron Cadman es un sacerdote extranjero que nos va a acompañar y que actualmente en Latinoamérica es muy influyente en las redes sociales. Y por supuesto, estamos a días, este sábado ya es 1 de octubre, mes morado, mes de fiesta y doblemente fiesta, porque celebramos, por supuesto, al Señor de los Milagros, patrono también de Perú Católico, y Perú Católico, quien a lo largo de 10 años ha compartido noticias, vamos a celebrar nuestro 10º aniversario. 10 años evangelizando a través de las noticias, a través de nuestro portal web y a través de la pandemia, que entre tantas dificultades que nos trajo, también nos trajo esta buena nueva Perú Católico de llegar a ustedes a través de los congresos virtuales que realizamos. Este congreso lo hemos hecho precisamente con mucho cariño y seguramente en octubre ya vamos a lanzar otra actividad que vamos a compartir con ustedes, más sorpresas, más actividades. Así que desde ya pongo en sus manos a las oraciones de Perú Católico para que todos juntos podamos celebrar la fe. La fe en este mes morado que estamos próximos a iniciar y los 10 años de Perú Católico que los cumple el 11 de octubre. 10 años evangelizando en las redes sociales con las buenas noticias de la Iglesia Católica. Y por supuesto, invitarte a ti y también a tu familia para que pases la voz a que visiten diariamente www.perucatólico.com. Conmigo, Franco Segura, será hasta mañana en el segundo día de nuestro Congreso Nacional Bíblico Católico Sagradas Escrituras, Palabra de Dios.